на земле большой волею судьбы суждено ли нам с любовью встретиться? На земле большой где-то бродишь ты, а она так быстро-быстро вертится. На земле большой у меня есть ты, так зачем она так быстро вертится? Отшумело, отцвело, замело метелицей, как забыть. La nuera del general. Все, что было у меня с тобой. Отболело, отлегло, сердцу снова верится, что любовь ко мне вернется ранней весной. Отшумело, отцвело, в жизни все случается, желтым листопадом кружат прожитые дни. Отболело, отлегло, но зима кончается, и курлычат журавли о нашей о любви. Hola, papá. Ya puedes felicitarme. Ya tomé la decisión. Hola, chicas. Hola. ¿Qué tal? De casualidad, ¿saben dónde está Irina? Está en el quirófano. ¿Y qué hace ahí? Por si no lo sabías, el doctor Fedorov le pidió que lo asistiera. Sí, es que ahora Irina es una estrella. Ahora todos van a estar muy celosos de ella. No sé cómo va a reaccionar Olga. Ella deseaba ser la asistente. Ya me imagino. Stas Rockmanov ha sido un gran estudiante por años, pero aún así el doctor Fedorov escogió a Irina. ¿Y saben por qué? ¿Y eso? Porque ella es la mejor. ¡Hasta luego! Adiós. Eso es cierto. ¿Y nosotras no? No. Un buen asistente es la mitad del éxito. Fue un placer trabajar contigo. Le agradezco, doctor. Nada Fedorov. Que agradecer. No seas modesta. Eres una especialista muy inteligente, con gran habilidad. Sé que vienen grandes cosas para ti. Podrías llegar a ser muy buena cirujana mientras no pierdas el piso. No, nunca lo perderé. Muy bien. Vamos a la sala de personal. Escribes la receta y revisaré que todo esté correcto. Teníamos clase, pero no llegó. ¡Ay, miren quién está ahí! No, hola. Bonitas flores no, de casualidad Olga, lo son siento, para mí. Estoy esperando a Irina. ¿Dónde está? ¿La has visto? Estaba en cirugía, pero ya terminó. Ah, Fedorov la llevó a la sala de personal. Ya llevan mucho tiempo ahí. Tal vez están discutiendo los resultados de la cirugía. Ah, un hombre con principios. Ningún pensamiento malo. ¿Insinúas algo? Siento que se nos va a hacer tarde. ¿En serio no sabes que es un mujeriego? ¿Lo sabes por experiencia o por puros rumores? Es la verdad. Soy tu amiga y por eso te lo digo. Como sea, debo irme. Adiós. Es todo por hoy. Ve a descansar. Hasta luego, doctor Fedorov. Hasta mañana. Con cuidado. Pavel, hola. Hola. Estoy muy feliz de verte. ¿Por qué no me dijiste que ya eras asistente de Fedorov? Bueno, quería que fuera sorpresa. ¿En serio? Hasta que fuera seguro. Ya veo. ¿Lo puedes creer? Me dijo que empezara a realizar cirugías por mi cuenta. ¿Ah, sí? ¿Te sugirió algo más? Mi amor, ¿qué dices? ¿No te alegra? Claro. Es mi oportunidad. Oye, ¿y para quién son esas flores? Son para ti, cariño. Gracias. Es increíble. Trabajaré con el doctor Fedorov. Querida, ¿a quién más elegirías si no fueras tú? Pero, ¿sabes que recordarás este día para siempre? Lo sé. ¿Sabes? Ni yo puedo creerlo. No me refiero a esto. ¿Y entonces? Ahora verás. Señorita Irina Kolchina, ¿quiere ser mi esposa? ¿Justo ahora? Ahora mismo. Si dices que sí, llenamos el papeleo hoy. ¿Trajiste identificación? Sí, pero... No, nada de pero. Lo más importante es que digas que sí. Juntos resolveremos todos los peros después. Hola, mamá. Pavel. Son las 3 de la tarde. Sí, pero tenía que resolver unas cosas en el hospital.
¿Hay algún problema? No, nada serio. Come sin mí. No comeré sin ti, te espero. No me esperes, está bien, llegaré más tarde. Verás, mi mamá es muy peculiar. A veces no es tan fácil decirle las cosas tan directamente. Simplemente no puedo decirle por teléfono que nos casaremos. Pero sí puedes proponerme matrimonio espontáneamente, sin avisarme. De haber sabido me pone algo más lindo. Cariño, no hay punto de comparación. Tú eres como mi madre está en sus años grandes. Se pone ansiosa. ¡Vamos, vamos! ¡Avancen! ¡Apresúrense! Mi niño, ¿qué pasa? ¿Tienes hambre? Sé paciente, mamá te dará de comer. Tranquilo. Gatito. ¿Dónde está? ¿Dónde está tu comida? Ah, ya veo. La tonta de Dash olvidó comprar tu comida. ¿Hola? Sonia, ¿estás ocupada? No, ¿por qué? ¿Podrías hacerme un favor? Ve a la tienda y cómprame unas latas para Esteban. Sí, Dasha ya se fue y Pavel viene tarde. Pero mi niño está hambriento, sí. Claro, no se preocupen, lo haré en un momento. Oye, ¿y si hacemos algo en la tarde para celebrar este momento? Es tiempo de que me presentes a tu madre. Ya hicimos el proceso para casarnos. Sí, pero mamá está enferma. Sufre de presión alta. Cualquier imprevisto la pone muy mal. Dame tiempo para manejárselo con cuidado. Te preocupas mucho por ella y su ansiedad. Todo estará bien. Lo prometo. Tus cosas. Bien. Adiós. Gatito querido, ahora comerás, mi niño lindo. Toma asiento. Descansa. Conversemos un poco. ¿Sabes algo, Sonia? Los últimos días he estado muy ansiosa. Y Pavel ha estado llegando muy tarde. No sé, siento que está ocultándome algo. Nuestros hijos ya son adultos. No nos van a contar todo lo que hacen. Pero está mal que no nos cuenten todo. Él ya debería casarse. Yo creo que debería casarse con tu hija. Olga es muy complaciente. Es el tipo de nuera que necesito. Gracias por tus palabras. Mi hija ha estado enamorada de tu hijo desde siempre. Solamente que tu hijo ha tenido otras novias. Y para él, mi Olga es solamente una amiga. Llevan muchos años de conocerse y nunca se ha fijado en ella. Olga debería ser más astuta, un poco más encantadora. Claro, eso es lo que creo. Sería un gran honor para nosotras ser parte de tu familia. Muy bien, anda. Necesito descansar. Pensaré qué hacer. Cuando Olga vuelva, dile que pase por la casa. Ajá. ¿De acuerdo? Claro. Bien, vete, anda. La boda es en un mes. Estoy tan feliz. Genial. Terminarás la residencia, obtendrás tu título y te casarás. Ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta. Eres tan afortunada de encontrar a un hombre así. No lo puedo creer. Sí, Galina. Tienes razón. Tú y yo terminaremos en medio de la nada prescribiendo recetas a viejitos. Ustedes serían grandes doctoras trabajando en provincia. Se gana mucha experiencia. Dicen que un doctor de provincia tiene más experiencia que un profesor. Qué fácil decirlo, tú te quedas en la capital. Ay, Galina, cállate. Mejor cuéntanos. ¿Nos invitarás a la boda? ¿Lo harás? ¿Pero qué dicen? Claro que sí, ¿qué haría sin ustedes? Gracias. Me salvaron del hambre. Galina, préstame tu teléfono. Me quedé sin dinero y debo llamarle a mi mamá. ¿Y si vas con la conserje? No, porque es de larga distancia. Yo la distraigo. Suerte. Gracias. Ay, ¿cómo es que hay gente que tiene todo en la vida
y otros nada. Ay, desearía tener el cuerpo de Irina. Todos los hombres me amarían. Bueno, ni modo ni hablar. Hola, mamá, ¿cómo estás? Ah, mira quién está aquí. Tanto tiempo sin vernos. Vine de visita y la encontré así. ¿De nuevo la presión? Sí, presión alta. Ha sido un día complicado. Esteban no tenía comida. Él lloraba, lloraba. Mi corazón casi se detiene. Derramé mi café. Una cosa tras otra. Gracias, Olga. Ella vino, me ayudó, me tomó la presión arterial. Sí, qué fortuna tener buenos vecinos. Gracias, Olga. Yo me encargo. Si necesitan algo, llámenme. Adiós. Hasta luego, Olga. Mamá, en serio, no puedes preocuparte así por un gato. Esteban, si vuelves a preocupar a mamá, sí, vivirás en la calle, ¿de acuerdo? No debes beber café con tu presión alta. Claro, hijo. Come algo. Preparé la comida. Hola, disculpe. ¿Podría subir conmigo? Es urgente. De pronto todos me necesitan. Y siempre urge. ¿Qué está pasando, querida? Ahora le muestro. Es muy urgente. Ah, señora Vasileva, siéntese, por favor. Adelante, nos urge un consejo. ¿Quiere un pedazo de pastel? Lo hizo mi mamá. Ahora le doy té. Señora Vasileva, esto es lo que sucede. ¿Qué pasó? ¿Puede creerlo? Irina Kolchina se va a casar. La boda es en un mes. Se casa con Pavel Mishin. ¿El hijo del profesor Mishin, en serio? Exacto. Es muy afortunada. Clava, no sea celosa. Un poco. El motivo de hacerla subir es porque no sabemos qué regalarle de boda. Sí, no se nos ocurre nada. Por favor, pruebe el pastel. ¿Y qué tal si le dan? ¿Una vajilla? ¿Dinero? La boda es en un mes. ¿Por qué no vendrías? ¿Qué le sucedió? Está bien, iré en cuanto pueda. Dale mis buenos deseos. Con Pavel, ¿con quién más? Mamá, debo irme, lo siento. Te quiero. ¿Qué le pareció, rico? ¡Ay! Oh, ahí está la novia. Oh, felicidades. Gracias. Me dicen que serás la nuera del general. No, ¿por qué? El papá de Pavel era cirujano. ¡Ay! Oh, qué ingenua eres, querida. Tan inocente y también muy ingenua. Él era el general de los servicios médicos, así que sé feliz y ojalá que tu suegra no sea una desgraciada. Gracias. Ay, chicas, ya debo retirarme. Sí, sí. Claro, muchas gracias. Ay, después las veo. Muchas felicidades. Gracias. ¿Y? Pues lo logré. Bien hecho. ¿Qué, no te gustó la sopa? Sabe mal. No me gusta cómo cocina Dasha. Cuando te cases, podrás quejarte todo lo que quieras con tu esposa. No te quejes de nuestro ayudante. Sí, mamá. Oye, hay algo que quería platicar contigo. No, lo entiendo todo. Ya es tiempo. Olga sería una buena esposa. Es trabajadora. Sírvemete. Es responsable. No es muy guapa, pero... no es fácil competir con nuestro linaje. Mamá, ¿cuántas veces te he dicho que dejes de buscarme esposa? Tranquilo, tranquilo, está bien. Quería hablarte de algo más importante. Platiqué con un viejo amigo y compañero de tu papá y te ayudará a encontrar trabajo. ¿Qué trabajo? ¿Y mi doctorado? Hace mucho que la ciencia ya no es lucrativa. El martes por la mañana irás al comité de salud y verás al señor Ivanov. Necesitan un epidemiólogo joven y prometedor. Se abrió una vacante en el puesto de oficial sanitario superior de Rusia. Y pasaré mi vida en basureros buscando virus de gripa. Iré a las tiendas en búsqueda de cucarachas. ¿Eso es lo que quieres? ¿Por qué no? Ha habido grandes expertos médicos. Incluso entre los expertos sanitarios están Pasteur, Mishnikov,
Gamaleya. Ah, ¿y tú cómo sabes de eso? ¿Olvidaste que también fui a la escuela de medicina? No me convertí en microbióloga solo por haber dedicado toda mi vida a tu querido padre, a mi casa y a ti, Pavel. Te ayudaron enfermeras y servidumbre. Qué lindos, gracias. De nada. Ojalá que esta vez me acepte la mamá de Pavel. Uh-huh. Sí. Hermosos. ¿A dónde vas? ¿Verás a Stas o Aleph? No, mamá. A ninguno de ellos. Tengo una cita muy importante. ¿Con Olga? Mamá, ya te he dicho mil veces que solo somos amigos. Tengo una cita con Irina Kolchina. Ella es doctora y, pues, nosotros... Ah, no. Nunca la habías mencionado. ¿Cómo dices que se llama? Irina Kolchina. Futura cirujana y el profesor Fedorov. Dice que ella es el futuro de la ciencia quirúrgica rusa. Ella lo asistió hoy en una operación. Pero, ¿cómo te atreves a mencionar el nombre de Fedorov? El enemigo de tu padre en esta casa. Mamá, no exageres. Fedorov nunca fue su enemigo. Tenían algunos desacuerdos. Su visión era diferente respecto a procedimientos. ¿Y qué? No quiero escuchar más de esa tal Irina. Sabiendo que es estudiante de Fedorov. Ay, me siento mal. Mis pastillas, ¿dónde las puse? Las necesito. Ya te tomaste tus pastillas hoy. No debes tomar más. Te aseguro que Irina es una buena mujer. Cuando la conozcas, seguramente te va a agradar. ¿Pavel? ¿Te casarás con esa mujer? Mamá, ella me gusta. Si quieres, puedo traerla más tarde y... podrás juzgar por ti misma. No, hoy no. Ya tuve mucho estrés hoy. Mira eso. Estudiante de Fedorov. ¿Cómo es que este se convirtió...? Oye, estás siendo injusta. Te veo más tarde. Hola. Sonia, ¿se encuentra Olga? ¿No? Ven conmigo. Apresúrate. Sí, bien. Sonia, Olga te comentó si Pavel estaba saliendo con alguien. ¿Cómo se llamaba? Ah, lo olvidé, espera. Es Irina Kolchina. Sí, uh-huh. Algo así me comentó. Ya veo. Sonia, ¿recuerdas cómo le insistí a mi difunto esposo? Que Dios lo tenga en su gloria. Que te ayudara a conseguir un departamento. Tu hija Olga, con esas malas calificaciones, la aceptaron en la escuela. De medicina gracias a mí. Las he ayudado mucho. Merezco un poco de gratitud. Yo estoy muy agradecida. Y Olga también. Pero tú y yo teníamos un acuerdo, casar a nuestros hijos. ¿Acaso ya no lo recuerdas? De haber sabido que salía con esa tal Irina Kolchina, hubiera detenido todo esto. Y Solde, solo que pensé que eran sus asuntos privados y no quería que se malinterpretara o que Pavel se enterara. No debiste pensar. Debiste venir y contármelo todo, absolutamente todo. Pavel no necesita una esposa que se cree cirujana. Deberías agradecerme hasta el aire que respiras. Después de que siempre he pensado en Olga, para que forme parte de esta familia. Ay, como dicen por ahí, la gente tonta está en todas partes. Por favor, perdóname, fui una tonta. Es mi culpa. Tranquilízate, por favor, no debes alterarte. Todo estará bien. Ya sabes que Pavel es temperamental, pero cariñoso. Él es muy joven, pero es inexperto. No lo juzgues, por favor. Sí, lo es. Es muy cariñoso. Olga, déjame calentarla. Mm, mm,
No tengo tiempo. Debo ir al laboratorio a trabajar. Por eso vine rápido por comida. Hija, ¿qué crees? Hoy me interrogó Isolde. Al parecer, Pavel ya le contó acerca de su nueva novia. Estaba muy molesta y me reclamó el que no fueras a contarle nada. ¿Quién, yo? ¿Te imaginas eso? Si Pavel se entera que voy con su mamá, a contarle de él nunca me lo perdonaría. Él me considera como su amiga. ¿Cómo puedo ser tan ingenua? Cariño, debiste contarle lo que sabías, todo. Ay, no, no debía. Es que ella ha hecho tanto por nosotras. Además, tal vez... ¿Tal vez qué? ¡Dime! Hija, ser la nuera de Isolde no debe ser nada fácil. Pero debes estar muy agradecida con ella. No lo olvides. Por un hombre como Pavel le bebería hasta el aliento. ¿Ya estarás contenta? Debo irme. Adiós. Era de esperarse desde que le dije a mi mamá de ti. Se le subió la presión, tuvo febrícula. Obviamente. Debe estar preparada. Después de todo, ya eres un hombre adulto. Entiéndeme. Ella nos dedicó toda su vida a papá y a mí. Y en este momento soy todo lo que tiene. ¿Entonces? Entonces, no puedo prometerte una vida sencilla. Después de todo, tú debes elegir si soy el hombre indicado. Pero te amo y quiero estar contigo. Por ahora, así es mi vida. Bueno, y viviríamos en otro lugar, pero tendríamos que ir a visitarla. No diario, pero de vez en cuando. Te entiendo. Pavel, ¿sabes cuánto te quiero? Es tanto que haré todo por agradarle a tu mamá. Es más, vamos a que la conozca. Hoy no, mañana será mejor. No puedo mañana, veré pacientes en el hospital. Y el jueves tengo que asistir a Fedorov en la cirugía. Hablando de Fedorov, en mi casa está prohibido siquiera mencionar su nombre. Sí, lo recuerdo. Sé de los desacuerdos que tenía con tu padre. Prometo no incomodar a tu mamá. Sí. Escucha, creo que podríamos mover la fecha de la boda. ¿Cambiaste de parecer? No, nada de eso, pero dado a que no tienes tiempo de conocer a tu futura suegra, pues tampoco para una boda. Ya veo, podría ser mejor el miércoles. Después de la conferencia, termina a las 5 y podemos ir con tu madre. A las 6 de la tarde. Bien, bueno, ya deja eso ahí, vámonos. Muy bien. Hola, señora Mishin. ¿Olga? ¿Por qué no llamaste primero? Esos no son buenos modales. Es que le traigo malas noticias. Ay, Dios. No podía decírselo por teléfono. ¿Le pasó algo a Pavel? Todo está bien, solo que va a casarse y ya llenaron el papeleo. ¿Acaso no se lo ha contado? Se llama Irina. Es mi compañera, viene de un pueblo. Es una provinciana, una maldita provinciana. Ya sabe cómo son las de provincia. Y para colmo, es la favorita del profesor Fedorov. No queremos que eso pase. No, ella será su nuera. En un mes. No estarás inventando todo esto. No, lo juro, lo escuché yo misma. Planean rentar un departamento. Bueno, dejemos que sueñen. Puedes irte. Anda, querida, gracias por decírmelo. Sí, sí. Disculpe, señor Mishin. ¿El académico Mishin era pariente suyo? Soy su hijo. Es increíble. ¿Por qué no siguió los pasos de su padre? Él era un gran cirujano y de los más reconocidos. Bueno, sabe, me da miedo la sangre. Me desmayé en la primera lección de anatomía. Ya veo. Aquí no hay sangre. En cambio, habrá gérmenes, virus y muchísima suciedad. Este puesto no es el más placentero.
la identificación y eliminación de las enfermedades infecciosas y parasitarias, la búsqueda de estudios epidemiológicos, también habrá viajes de trabajo y también mucho control, control, control y muchísimo más control. No seas tímida, come, come algo. Las tartas son frescas. Tasha las preparó hace rato. No, gracias. No tengo mucha hambre. Ay, por favor, no tienes hambre. Te conozco desde hace años. Puedo ver a través de ti. No estás acostumbrada a las delicias. Bueno, como sea, tengo un problema. Pavel decidió casarse. Y no con Olga. Eligió a una de esas mujeres provincianas. Es alumna de Fedorov. Debemos pensar en cómo destruir esa relación antes de que lleguen al altar. ¿Y Sol, de qué quieres hacer? Pavel ya es un adulto. Respetemos su decisión. Tal vez esa mujer es buena. Y si ese matrimonio no funciona, puedes vender el departamento y cada quien mudarse a casas diferentes. ¿Perdiste la cabeza? ¿De qué hablas? ¡Qué ingenua eres, de verdad! Escúchame bien. Ya tomé una decisión. Olga debe seducir y engatusar a Pavel y embarazarse. No podemos tener el control de eso. Desgraciadamente a tu hijo no le gusta a mi hija. Y lo único que estoy viendo aquí es que podemos arruinarles la vida. Ay, me duelen mucho los huesos. Seguro es el clima. Ay. ¿Sabe bien? Ah, te lo dije. Y decías que no tenías hambre. Gracias. Bien, gracias. Es una lástima que no se haya convertido en cirujano. Una dinastía desaparecerá. ¿Desaparecer? Para nada, al contrario. La dinastía Mishin seguirá y seguirá. Mi futura esposa es asistente del doctor Fedorov. Él piensa que ella es el futuro de la ciencia quirúrgica. Cuando nos casemos, Irina trabajará para la dinastía. Ya veo, puedo ver el ingenio de su fallecido padre en usted. Lo ha previsto todo. Pues le deseo mucha suerte. Muchas gracias. Tenga un buen día. Hola, cariño. Ajá. Sí, ya estoy libre. Hola. Está bien, tenemos un trato. Nos vemos más tarde. Las pinzas. Sería mejor que utilice. Espere, profesor. Gasa. ¿Se siente bien? Estoy bien, se me durmió la pierna. Separador. ¿Por qué no usa un es? Profesor, por favor, otro separador. Aspira. Vaya trabajo que me encontraste, mamá. Por cierto, muchas gracias. Esta señora no paraba de decirme lo interesante que es escarbar los botes de basura. No entiendes nada, Pavel. Hoy en día hay tanta mercancía extranjera, productos falsificados. El sector sanitario es algo importante. Estos son buenos contactos. Luego podrás estudiar tu doctorado. Y luego serás un gran doctor en ciencias como tu padre. Espero que lo logres. Dime, ¿cuándo empiezas con el plan? Pasado mañana. Por cierto, ¿cuándo invitarás a Irina a cenar a la casa? Cuando quieras. Entonces tráela hoy. No, hoy no puede. Tiene su primera cirugía independiente con el doctor Fedorov. Ah, no ha pasado tanto tiempo. ¿Y le permitieron trabajar con Fedorov? ¿Acaso es su amante? ¿Qué, mamá? Por favor, no me mires así. Porque Fedorov siempre ha sido un mujeriego. Es la segunda vez que lo asiste. ¿Y eso qué tiene que ver? Ella es una gran estudiante. Escúchame. Trae a la gran estudiante mañana a las 5 p.m. Llegaremos aquí a las 6. Estaré en una conferencia hasta las 5. Vaya, aún es residente y ya está muy ocupada.
¿Cómo vivirás con una esposa con tantas ocupaciones? Yo me encargaré de eso. Lo resolveré. No te preocupes. No, hijo, no. Soy yo quien debe resolver esto y arreglarme con ella. ¡Mamá! Te lo ruego, no te metas en mi vida. Pavel, ¿qué te pasa? Yo no he dicho nada. No te he contradicho. ¿Cómo es que te atreves a hablarme así, a faltarme al respeto? Seguramente es influencia de ella. Mamá, perdóname. Lo siento. En serio. Que Dios te perdone. Mañana a las 6 te esperaré aquí con Irina. Perdóneme por haber sido tan dura. No hace falta. Fue mi culpa. No debí interferir con mis recomendaciones. Irina, este bisturí fue un regalo que me dio un gran cirujano, Nikolaj Mosov. Fui su residente en Kiev. Ahora yo quiero entregártelo. A ti. Colega. Acéptalo. Te lo mereces. Muchas gracias, doctor Fedorov. Felicidades, querida. Lo hiciste muy bien. Realizaste una gran operación. Ahora, creo que podemos beber un poco de té. Es británico. Doctor Fedorov, discúlpeme. Tengo que ver pacientes. Entiendo. Quiero ver cómo van progresando. Claro. Entiendo, Irina. Muchas felicidades. Gracias. Sigue comiendo. Vas bien con tu salud. ¿Qué pasa? Son solo donas. Claro. Hola. ¿Qué tal? Hola. Voy a la tienda. ¿Vienes conmigo? No, gracias. Creo que me intoxiqué. No. ¿Necesitas algo? Ay, pobrecita. Ya vomitó mucho. ¿Qué comiste? ¿Realmente importa lo que comió? Mejor llama a una ambulancia. No llames a nadie. Estoy embarazada. Me estoy sintiendo mal. Solo denme ¿Estás agua. ¿Estás embarazada? ¿Es de Pavel? Eso no importa. Trae agua. Ándale, corre. Agua. Felicidades. Tú tranquila. La boda es en 3 semanas. No se te notará la panza. Estarás casada para entonces. Yo que tú no me preocuparía. ¿Pavel ya lo sabe? ¿Cómo lo vas a ver si me acabo de enterar? Ah. Ay, qué asco. Es que no es el momento perfecto. Exámenes, necesito trabajo. Por ahora solo preocúpate por la boda, es lo más importante. Los exámenes los vas a pasar, mejor relájate. Piensa en Pavel y en lo feliz que va a estar. Ay, no lo sé. Le tiene tanto miedo a su madre. Si me dice que aborte, no sé. Aquí está. Gracias. Tómatela. Nadie escuchará a su madre. Si ella no quiere, está bien. Darás a luz y lucharás por tu bebé. Fedorov te aceptará en su equipo con todo e hijo. ¿Cómo te fue en la operación? Me ofrecí operar yo sola. No te creo. ¿Sin él guiándote? Irina, eres muy afortunada. Tienes todo de golpe. Independiente. Cirugías, boda, un bebé. Es complicado. Estarás bien. ¡No te preocupes! ¡Eres el futuro de la ciencia rusa! ¡Sí! Si ya empezaste, llega hasta el final. Así es la vida. ¿Quién puede contra eso? Nosotras no. Irina, por fin sales. Ya vamos tarde. Apresúrate. ¿A dónde? ¿Dónde? Mamá nos está esperando. Lo olvidé. Vamos por unas flores. Pasamos por ellas. Hola, Pavel. Gusto en verte, Irina. Felicidades. Si vienes a felicitarme, mi cumpleaños es en julio. Ay, basta. ¿Por qué lo ocultas?
Toda la universidad sabe que llevaste a cabo una cirugía con Fedorov y luego fuiste muy dura y le dijiste, yo me encargo desde aquí. ¿Cómo es que tú sabes esas cosas? Fuentes confidenciales. Vaina, la enfermera de la sala me lo dijo. Realizaste la cirugía y luego le dijiste de groserías, ¿cierto? Mentira. Fedorov me sugirió realizar algunas operaciones por mi cuenta. Además, no digo groserías. Wow, ¿realizaste una cirugía tú sola? ¿Sigue vivo? ¿Cómo está el paciente? ¿No le dejaste adentro unas pinzas? Creo que sí, sigue vivo. En fin, nos vamos, cuídate. Adiós. No lo puedo creer. ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Espera, papi. No me siento bien. ¿Pero qué te pasa? Debo sentarme. Ven, siéntate. Justo aquí. ¿Estás mejor? ¿Estás embarazada? ¿Te alegra? Yo... quiero decir, no... no me lo esperaba. ¿Qué pensabas? Pensé que no estarías feliz y me dirías que me deshiciera del bebé. No, estoy muy feliz. Mamá seguro se sentirá feliz también. Por el momento no hay que decirle nada. Le diremos con el tiempo. Tienes razón, mejor no hay que decirle. Por cierto, tengo buenas noticias. Conseguí trabajo. Listo. Pavel, ¿eres tú? Sí, mamá, ya llegamos. Mamá, te la presento. Ella es Irina. Irina Kolchina. Es un gusto, señora Mishin. Hola, Irina Kolchina. Ese es tu nombre. Sí. Permite que tu futura suegra te llame solo Irina. Claro. Déjame verte, Irina. Después de todo, tú serás la nuera del general y la esposa de mi hijo. ¿Has escuchado del académico Mishin? Sí, ella sabe de él. Ayer Irina tuvo su primera cirugía independiente, la primera en su vida. Ajá. Ah, Pavel, ve a prender la tetera. Claro. Irina y yo debemos hablar de mujer a mujer. Siéntate, por favor. Gracias. Así que eres cirujana. No es trabajo para una mujer, se requiere mucho esfuerzo. Pero cuéntame por qué escogiste esa profesión. Trabajé como enfermera por 2 años después de la escuela. Aprendí mucho. Por eso estudié medicina. ¿Y tus padres qué hacen? Mi mamá es maestra. Mi papá era chofer, pero murió hace 12 años. Yo estaba en séptimo. Entonces estabas becada. Sí, pero era una gran beca. Tenía buenas calificaciones y mi mamá me ayudaba. ¿Cómo es que te ayudaba si tenía un salario mínimo como maestra? Hace 2 años se casó de nuevo con un abogado. Pero cuando dejé la universidad, nos ayudábamos entre compañeras. ¿Sabes cocinar? Sí, claro. Eso es bueno. Pavel ama la comida y la buena cocina. El té está listo. Pavel, ¿me das agua? ¿Fría? ¿Te sientes mal? Un segundo. ¿Estás enferma? No, estoy bien. Solo hace calor. Ah, sí. Aquí tienes. Gracias. ¿No cree que se apresuraron con la fecha de boda? Tal vez se apresuraron por la fecha de parto. Ya, mamá. Guarda silencio. No seas tonto, por favor. Eres muy rápida, Irina Kolchina. Te embarazaste muy rápido. ¿Cuánta energía tienes? Tanta que lograste atrapar y engatusar a mi hijo con un bebé. ¿Crees que por embarazarte llegarás muy lejos así? ¿De la nada?
¿Y sabes quién es el padre? Mamá, ella es mi prometida. ¿Por qué te expresas así? ¿Consideras que es bueno que Irina pase tanto tiempo con ese viejo mujeriego? Todos saben que la adora. Lo sé. Fedorov nunca haría nada desinteresado por nada ni nadie. Abel, lo siento, no puedo quedarme. Por favor, vamos, vámonos. Te acompaño. No debiste vámonos empezar ya. Con el pie izquierdo. De nada servirá. Nos vamos a casar. Rentaremos un departamento y puedes ir a visitarnos si quieres. ¿Y de dónde sacarás el dinero para emanciparte? Tranquila, ese no es asunto tuyo. Lo conseguiremos. Sé lo que piensas, pero los Mishin siempre encuentran la manera y no será la excepción. ¿Acaso ya se te olvidó que soy un oficial sanitario con un buen sueldo? Tú me encontraste este trabajo, ¿recuerdas? ¡Hijo! ¡No puedes irte y abandonarme! Por favor, Pavel, vámonos. Creo que debemos discutir los preparativos de la boda. Mamá. Pavel, ve por la tetera. Seguramente ya se enfrió nuestro té. Mamá, por favor, te lo pido. No morderé a Irina. No le haré nada. Déjanos. Escucha, Irina. Vendrás a vivir aquí. Pero queremos rentar algo nosotros. Lo repetiré de nuevo. Vivirás aquí, todos juntos. Y serás un miembro más de la familia. Eso quiere decir que tendrás que cuidar de mí, de Pavel y de toda esta casa. Claro que será bajo mi guía y supervisión. Mencionaste algo de ir a rentar. Espero que no piensen en dejar a una mujer enferma morir sola. Mamá, deja esos pensamientos. Anda, ya detente. Solo pensamos en no molestarte. Mi familia jamás me molesta en la vida. ¿Cuándo fijaron la fecha de la boda? En 2 semanas. Está bien. Que así sea, cásense. Los testigos serán los amigos de mi querido Pavel, Stas y Lev. Y por mi parte asistirán mis 2 roomies. ¿Vienen tu madre y tu padrastro? No, mi padrastro está enfermo. Ya veo. No habrá un festín en un restaurante. Haremos algo modesto en casa con nuestros amigos más cercanos. Creo que ahora sí deben irse. Hasta luego. Y gracias, señora Mishin. Creo que al final salió bien. ¿Eso crees? Pavel, es que no sé si pueda con el carácter de tu mamá. No creo sobrevivir. Por favor, no sigas. Ella me quiere mucho. ¿Recuerdas que queríamos vivir solos? ¿En nuestro departamento? Tonta. Eso no importa. Lo importante es que estamos juntos. Tú, yo y nuestro hijo. Sí, Pavel pasó tiempo buscando esposa y encontró a una provinciana, una mujer sin familia. Y se ve que es muy soberbia. ¿Y les otorgaste tu bendición? Tuve que. Solo imagina que ella se embarazó. No tiene vergüenza. Puso a Pavel en contra de mí. Quería rentar un departamento. ¿Cómo pudo pensar en algo así? Bueno, ni hablar. Le mostraré el lugar. Tendré que despedir a Dasha. Así guardaré dinero. Dejaré que ella sea la nana, cocinera, haga limpieza. Y si no le parece, se puede ir de esta casa. No la extrañaremos. 5 años después. Ahora iremos a vestirnos, arreglarnos, vernos lindas. ¿Te gustan los cariñitos? Masha, ¿por qué juegas con él todo el tiempo? Ya eres niña grande, pero él no es un juguete. Toma,
Hola, Olga. No llores, ahora vamos. Sonia se murió. Olga, sé fuerte, querida. Sonia era como una hermana para mí. Ay, que Dios la tenga en su gloria. Olga, ven a casa cuando quieras. Uh-huh. Irina, ¿vienes? Ya voy. Olga, iré a acostar a Masha y volveré a ayudarte. ¿Tus brazos? Acuéstate. Entra a la cama. Anda. Sí, cariño, sí. Te juro que es lo que más quiero. Genial. Te veo en 40 minutos. Irina, maldición. ¿Dónde está mi camisa beige? Búscame algo apropiado. Pavel, hoy debías trabajar desde casa. Es una llamada urgente. Debo revisar un café. Interpusieron una queja. Irina, ¿me quieres decir por qué mi bata está en el cesto de la ropa? Señora Mishy, no olvide lavarla. ¿También olvidaste lavar esto? ¿Y también esto lo olvidaste? ¿Y esto otro? No hay orden en esta casa. ¿Por qué gritan de nuevo? ¿Ahora qué pasa? Porque tu esposa es una despistada. No tiene tiempo para lavar la ropa en casa, pero sí para hablar con la vecina. Deténganse. Ya estoy harto de sus discusiones todo el día. Adiós. Toma. Pavel. Descansa, Olga. Déjame hacerlo. Anda. Siéntate. No me lo esperaba. Siempre eres amable, ¿verdad? Es muy fácil ser así. Cuando lo tienes todo en la vida. Esposo guapo, hijos, buena casa, vives de maravilla. Pero yo me quedé sin nada. Hasta mi madre está... Mi mamá está muerta. Toma, toma. Te equivocas en pensar que soy feliz. Soporto humillaciones. Ya no puedo más. Me siento mal por Masha. Me gustaría irme de esa casa. Pavel. Pavel, despierta. Llegarás tarde. El desayuno está listo. Masha, ya te vestiste. ¿Ya lavaste tus dientes? Sí, mamá. Buena niña. Vamos por el desayuno. Ve a la cocina con papá. Ahora voy. ¿Me llamas a casa solo para eso? La subordinación sigue en el poder. Sigo siendo subdirector de departamento. Y eso es algo que espero que nunca olviden. Basta, dije que cuando esté ahí me encargo. Buenos días, papá. Hola, princesa. Siéntate y come algo antes de irte. ¿Y tu mamá? Se está vistiendo. ¿Apenas? Ambas están muy lentas. No puedo esperar, ya tengo que ir a trabajar. Ay,
papá, siempre vas tarde. ¿Sabes algo? Ya empiezas a sonar como tu abuela. No es cierto. Ya debo ir a trabajar. Pero entonces, ¿quién me va a llevar a la escuela? Mamá te llevará. Ella debe trabajar y también se le hizo tarde. Irina, no puedo esperarte. Tengo una junta urgente. Te veo más tarde. Adiós. Masha, tu desayuno y tu jugo. Pero tú no has desayunado nada. Comeré en el hospital. ¡Maldición! Estoy en el tráfico. No puedo volar. ¿Qué hago? Empiecen sin mí. ¡Mierda! ¿Qué pasa aquí? El elevador no sirve. Desde hace días hay cubetas donde sea. Nada funciona aquí y usted estorbando. ¿Cuándo habrá orden? ¡Carajo con este lugar! Mishin, ¿de qué se preocupa? Todo estará bien. Señora Mishin, le dejé el desayuno sobre la mesa. Desayune, por favor. Irina, ¿me harías un favor? ¿Podrías ir a surtir esta lista? Necesito 200 gramos de queso, una caja de chocolates, fresas y una bolsa de pan. ¿De acuerdo? Las grasas, queso y chocolate no son lo mejor para usted. Para su edad. Causan presión alta. ¿Qué pocos modales? Recordarme mi edad. Has vivido 5 años aquí y sigues sin aprender buenos modales. Le preparé avena con leche descremada y frutos secos. Y waffles. Ahora tú me dirás qué comer a mí. Increíble. ¿Cabeza? ¿Te desmayaste? ¿Qué está pasando? Ayúdame a levantarte. ¿Qué? Ay, no te muevas. Vamos, muévete. Olga. Olga, ¿estás bien? No la toquen, no la muevan. Olga. 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 Llamen a la ambulancia. Quiero enviarte a Polianskas, a la jefatura del comité de inspección. Tenemos una comisión prevista que... Tendrás que inspeccionar un complejo de restaurante hotelero Arcoiris. Ya verás lo que han hecho los gerentes. Ha sido un trabajo arduo y en conjunto para evitar envenenamientos y brotes masivos. Revisaremos todo, conforme a las reglas. Lo principal en este momento es asegurarse de que los gerentes entiendan bien lo que deben hacer para permanecer en su puesto. Gracias por la confianza, señor Ivanov. Que tenga buen día. Nina, voy a acompañar a Olga al hospital. Por favor, lleva a Masha con mi suegra, ¿sí? Claro, ve, no te preocupes. Yo la llevo con ella. Es que estaba limpiando. Llévala a la clínica de Fedoros. Claro que sí. Llamaré a la recepción. Qué bueno que llegó la ambulancia. Ayúdenme, por favor. Hola. Habla Irina. Tengan lista una sala de operaciones. ¡Ya llegué! ¡Súper! ¡Papi llegó! ¡Oh! ¡Epa! Masha, ¿qué haces en casa? Aquí la dejó tu esposa. Se fue sin dar explicaciones. Ve a jugar un rato. Comeré algo y luego dibujaremos. Dejó a la niña. Dejó a la suegra enferma. El departamento es un asco. Pero no contestas el teléfono, mi gatito. Apagué el teléfono. Estaba en una junta. Mamá, ¿tenemos algo de comer? No sé qué cocinó tu mujer. Nunca sé lo que hace. Pero creo que la cocina y soufflé. Siempre es lo mismo con ella. Estoy harto y cansado. Mamá, me iré de viaje de trabajo por 1 mes. ¿Dónde está mi maleta? Tu esposa es la que sabe eso. Llama. ¡Al diablo con ustedes, estúpidos! ¡Llámala! Debería venir y preparar tus cosas. Papi, no te enojes. Aquí está tu maleta. Papi, toma tus pantuflas para que no te enfríes. Mi amor, eres un sol. ¿Qué haría sin ti, Masha?
Siéntate un segundo. Esteban, querido, mi niño. Eres el único que me quiere de todos. Adiós. Hazle caso a tu mamá. Te vas de viaje y tu esposa me tendrá que llevar a la tumba. Ay, no de nuevo. Debo irme. Abuela, ¿cuándo volverá mamá? Ay, no tengo ni idea. Pavel, lo siento, no puedo hablar ahora. Irina, ¿acaso perdiste la cabeza? Esto es algo muy arriesgado. Pero le salvaremos la pierna. Doctor Fedorov, es Olga, ¿recuerda? Hicimos la residencia juntas. No malgastes mi tiempo, ¿qué diferencia hay? Es más joven que yo. Ella no tiene esposo, hijos, perdió a su madre hace poco, está sola. ¿Podemos intentar salvarle la pierna? No participaré en eso. Si quieres, asume tu responsabilidad y haz lo que consideres mejor. Solo una cosa. Yo no sabía nada. A mí no me metas en esto, ¿entendido? Que tengas buen día. Gracias. ¿Puedo prepararme para la cirugía? Alístate. ¿Le darías hospedaje a un pobre vagabundo? Oportunista. Eso eres, doctora Mishin. Incluso me envolviste en esto. Pero en fin, ya veremos cómo progresa esta cirugía. Si no hay complicaciones, puedes considerarte muy afortunada. Tu amiga estará en deuda contigo. Ella no es mi amiga, es la vecina. Por favor, entiendan. No podemos dejar a una mujer joven discapacitada. Bien, ¿qué es lo que escribiste? Ajá. Tiene sentido. Ahora veo qué motivó tu decisión absurda. ¿Irás para tu casa? ¿Necesitas que te lleve? No, gracias, doctor. Iré a ver a Olga. Ah, ya veo. Gracias. Cuídese. Hasta luego. Qué triste que deba serte. Prométeme que me llamarás diario. Lo prometo. Es muy lindo. Esto es todo un paraíso. Sí, trabajaría aquí toda mi vida. Me encanta venir solo de vacaciones. Suena mejor la idea, jefe. Desafortunadamente, nuestro director Arthur Karnovich está siendo tratado actualmente en Israel. Se quedará el resto del mes. Por lo tanto, tendré que ser yo quien responda a todas sus preguntas. Señorita Barmina, planeamos comprobar cómo llevan a cabo las normas sanitarias en su fábrica y las leyes que garantizan los derechos de sus clientes, claro. Ante todo, nos interesa conocer cómo es que usted gestiona las acciones sanitarias antiepidemia. Además, debemos realizar una inspección profunda de todo el lugar para hacer el informe. Aquí está la lista de documentos que requerimos para que nos los entregue, por favor. Revíselos. Cualquier información, señor Mishin, será proporcionada. Además, estoy a su completa disposición. Bueno, caballeros, procederemos a la revisión del local.
Verdura, comida nutritiva. ¿Ahora me darás clases de nutrición? ¿Pero quién te crees? La nuera del general, como le gusta decirme. Pero a ti no te gusta ser la nuera del general. Te habrías casado con un chofer si fuera por ti. Además, no eres bienvenida aquí. Deberías de pensar en irte de aquí. Usted no decide si me voy. Saldré de aquí solamente con su hijo a quien amo tanto. Me imagino. Veamos si quiere irse de su casa. Y más teniéndote como esposa. Oiga, señora Mishin. Por favor, discúlpeme. ¿Cómo se siente? Terriblemente mal. Necesito que llames una ambulancia. ¿Pero por qué? Déjeme inyectarla. Eso jamás. ¡Corre! Ve a abrir la puerta. La ambulancia llegó. Hola. Adelante, por favor. ¿En dónde se encuentra? Al final del pasillo. Gracias. Una mujer problemática. Eso es su madre. Ella es mi suegra. Oh. Bueno, no noté nada malo en ella. Medimos su presión. 135 sobre 85. Y eso... es ideal para su edad. Su pulso está acelerado. Pero nada serio. Fue innecesario venir. Gracias de nuevo. Para ser honesto, en mi experiencia, creo que su suegra resuelve los problemas de esta manera. Y está convencida de que está muy enferma. Es importante que, por favor, no le permita que ingiera más dosis de la que le recetaron. Gracias. No hay de qué. Hasta luego. Hasta luego. Buen día. Esta mujer es una trepadora. Lo es, pero a mí no me molestaría ser el jefe y poder quedarme con las mejores mujeres de todos los lugares que hemos visitado. ¿No te molestaría? ¿Quién te ofreció el puesto? ¿Por qué debo trabajar todo el mes y él es el único que se divierte? Mira, Mon Christine, ¿qué dijiste cuando llegamos? Sueño con trabajar aquí toda la vida, pero Pavel soñó con unas vacaciones, así que, amigo, debes saber con qué soñar. Salúdame, por favor, a Sergei. Y también dile que lo apreciamos y recordamos mucho. Cuenta con eso. Buenos días, Masha. Duerme un poco más. Hoy no iremos a la escuela. La abuela está enferma. Ay, no, pobre abuela. Duérmete.
Hola. Hola. ¿Qué tal el viaje? Nada interesante, como siempre. ¿Cómo está mamá? Está mejor, está dormida ahora. Ayer llamamos a la ambulancia. El doctor le tomó la presión y todo estaba bien. No quisieron llevarla al hospital. Mierda. Debemos preguntarle a Fedorov que se quede en la clínica y le hagan estudios. ¿Y aceptará ir ahí? Claro que aceptará. Llámalo. ¿Lo llamo? Tranquila, doctora Mishin. No hay de qué preocuparse. Pensaremos en algo. Aquí los vemos. Mamá, alístate. Vamos a la clínica de Irina. Eso nunca. Tu esposa y Fedorov me quieren llevar a la tumba. Ya deja esas historias a un lado y vámonos. Ellos me asustan. Mamá, ¿y no te asusta un paro cardíaco? Vamos, no llores. Alístate. Está bien, te haré caso. Dile a tu esposa que encargue mis cosas. Son muchas. Y cuéntame, ¿qué pasó aquí? Espero que no se haya enfermado por pelear contigo. Le dije que no había yogurt ni jugo. Le dio una crisis de ansiedad y me dijo que me fuera de la casa. Ella se atrevió a atacarme físicamente. No es verdad. No invente cosas, por favor, eso es chantaje. Pavel, no quiero volver a verla. Mamá, es mi esposa. Mamá. Le recetaré algunos medicamentos por ahora. Señora Mishin, le aseguro que todo estará bien. Mi responsabilidad es tratar a la esposa del académico Mishin, al que siempre traté con amor y mucho respeto, aunque al final de sus días fue mi implacable oponente científico. Usted estará bien. ¿Escuchaste? Nada de qué preocuparse. Pavel, piensa en algo, por favor. No quiero verla. No volveré a la casa mientras esté ahí. Mamá, ocúpate en mejorar. Cuando vuelvas, todos juntos tomaremos la decisión. Si así lo quieres, nos vamos. ¿Cómo dices eso, Pavel? Mamá, dime por qué te ves tan triste. No estoy triste, solo me duele la cabeza. ¿Podemos pasear un rato más? De acuerdo. Hola, Olga. ¿Te dieron de alta? Lo olvidé por completo. Te veo al rato. Besos, adiós. Masha, Olga ya salió del hospital. Necesitamos ayudarla, ¿sí? ¡Vamos! ¿Y ahora? ¡Para su entretenimiento! Todos, quédense en su lugar y miren la octava maravilla del mundo. Yo puedo. ¡Sí! ¡Olga! ¡Muy bien! Con cuidado. Por favor, ayúdame. Gracias. Irina, me siento bien. Supe que Fedorov quería cortarme el pie y no lo dejaste. Uniste todas las piezas, te quedaste todas las noches conmigo. Estoy en deuda. Pídeme lo que sea. Oye, basta. Lo más importante es que ya estás bien. Solo no sé cómo le harás para hacerlo todo tú sola. Pero no estoy sola. Arreglé todo y le pagaré a alguien para que me ayude. ¿A quién? ¿A quién? A Falla, una enfermera del hospital. En fin, ya me siento bien y todo estará bien. ¿Verdad, mi corazón? Dame un beso. Hola, ¿me trajiste regalos? ¿Un regalo? Cariño, te compré una muñeca, pero él la dejó en mi oficina. Sí. Vamos a cenar. Mañana te la traerá. Solo no lo olvides, ¿eh? No lo haré. Descansa, Masha. Thank you.
Pavel, no puedo vivir así. Los reproches de tu madre me hartan. ¿Y ahora de qué se está quejando? Que no arreglo la casa, que soy mala madre, que no cuido de ti ni de ella. Cuando llego a casa, lo único que hago es limpiar, lavar trastes, lavar toda la ropa. Mira mis manos. ¿Son las de una cirujana? No puedo operar con las manos así. Sí, mamá se equivoca. Pero no te preocupes, estará en la clínica. Relájate, hablaré con ella. Es inútil, Pavel. ¿Pero por qué? Mamá es una persona sensible. Quiero una nuera que sea servidumbre, no doctora. Ay, por favor, no exageres. Es mi pasión y no la dejaré. ¿Más importante que nosotros? Te quiero a ti y a Masha. Son cosas muy diferentes. Entonces, ¿qué sugieres? Rentemos un departamento y vivamos lejos de ella. ¿Estás loca? ¿Sabes cuánto costará? Necesitamos encontrar un sirviente para mamá. Ya no puedo más. Seamos pacientes. Es mi mamá. No hay nada que hacer. Tienes razón. Es de piedra. Estoy tan harto de ustedes con sus peleas y sus quejas. Cansado de ti, mamá. Estaba demasiado molesto contigo. Mientras estuve en el viaje de negocios, no me sentí bien ni un solo día. Y ya basta con tu soy cirujana. Yo soy director de inspección, ¿y qué? No me grites. Sigo siendo tu esposa y madre de tu hija. A veces siento que tú y yo no debimos casarnos. ¿De nuevo la cabeza? No, Masha, estoy bien. Entonces, ¿por qué parece que estás triste de nuevo? No estoy triste. Estoy pensativa. ¿Qué tal, señor Mishi? Bienvenido de vuelta. Se ve muy bien. Gracias. Recibí una llamada de Polianska. Comentaron que hizo un gran trabajo de forma profesional y muy exhaustiva. Gracias, señor Ivanov. ¿Cómo se encuentra todo por allá? ¿No hay problemas? Me pidieron que le comentara lo mucho que lo recuerdan, lo quieren y respetan. Eso es bueno, muy bueno. No me equivoqué contigo. Escribe un reporte y espera la orden. La gerencia está contenta con tu trabajo. Así que pronto serás promovido. Paciente Artusov. ¿Te encargarías de ese paciente, Irina? ¿Qué sucede? ¿Estás bien? Preparaba la cena y me corté. Es una herida profunda. No puedo doblar el dedo. Por favor, asígneselo a alguien más. Doctora Mishin,
No esperaba eso de usted. Le he dicho muchas veces que las manos y el cerebro son su principal instrumento. Qué decepción, doctora Mishin. Tendremos una baja, por lo menos por una semana. Estoy tan feliz por ti, hijo. Has hecho un gran trabajo. Pronto terminarás tu doctorado y serás promovido. Ojalá, mamá. Eso espero. ¿Cómo te sientes? ¿Qué dice el doctor? Debo someterme a un tratamiento. Tomará otros 10 días. Muy bien. Estarás aquí y mejorarás. ¿Cómo vivirás en la casa sin mí? Mamá, estaré bien. En serio. ¿Cómo está Irina? Discutimos de nuevo. Uh-huh. Estaremos bien. ¿Por qué nada te preocupa, Pavel? Sin mí, ella acabará tu tumba. Mamá, ya basta. No debes preocuparte. Ah. Señora Mishin, es hora de la intravenosa. Debo irme. Llámame si necesitas algo. Sí. Adiós. Recuéstese. Olga, al fin te veo. Te llegó esta correspondencia. ¿Pero qué es todo esto? ¡Oh! Pavel. Hola, ¿cómo estás? Me siento mucho mejor. Como puedes ver, le debo mucho a Irina. Sí, hizo un gran trabajo. ¿Vas a casa? Sí, escribo una disertación. Permíteme, te ayudo. Oh, eso es genial. Gracias. ¿Quieres té? ¿Por qué me recogiste tan temprano de la escuela? Porque todos mis pacientes ya están bien. Eso es raro que pase. A veces sí. ¿Eres tan buena que todos los pacientes mejoraron? Sí, soy buena doctora. Solo que tienes razón. No puedo curar a todos. ¿Cuándo volverá papá? No lo sé. Porque prometió traer mi muñeca. Si hizo una promesa, la va a cumplir. Después de lo sucedido, empecé a ver a la gente diferente. Me trajeron de regreso a este mundo. Así que tranquilo, puedo ayudarte. Cuidaré de tu mamá y ayudaré a Irina a vigilar a Masha. No hay problema, me esperan unas vacaciones largas. Muchas gracias, Olga. De verdad, te juro, no sabía cómo resolver todo esto. Imagina cómo están las cosas. Uh-huh. Oh. ¿Quieres ayuda con tu disertación? Eso sería maravilloso. Muy bien, hagámoslo. Entonces la niña corrió al herrero y le dijo: herrero, herrero, deme una buena guadaña. El dueño alimentará la vaca dará leche y el dueño me dará deliciosa mantequilla. Mamá, ¿dónde está papá? Seguramente se le hizo tarde en la oficina. Entonces no veré mi muñeca nunca. ¡Grandioso! Oh, aquí tiene, se ve bien. Oye, de verdad, muchas gracias. Siento los ojos cansados. ¿Sí? ¿Quieres un poco de té? Oh, no, es tiempo de irme. Oh, ¿sabes qué? Iré contigo o Irina estará molesta. No me ha llamado en todo este tiempo. Uy, no. Mi teléfono murió. Estaré en serios problemas. Escucha, no debes preocuparte, lo resolveremos, vamos. ¿Y tú a dónde vas? Que yo te cubro. Vamos. Espera, no tan rápido. Espérate, Pavel. Irina. Irina. Irina, fue mi culpa, por favor, perdóname. Masha está dormida, ¿por qué gritas? Oh, lo siento tanto, te comentaba que invité a Pavel por un té para que me ayudara con mi disertación. Y así lo hizo y estuvimos tanto tiempo trabajando que se nos pasó el tiempo. Y entonces su teléfono se quedó sin pila, todo fue mi culpa. Ah, estaba ayudándote. Bien, vamos por un poco de té, pasa y siéntate. Irina, discúlpame, soy un tonto, ya, un idiota. Ya, está bien, ya. ¿Compraste la muñeca? Mierda, lo olvidé. Mejor cómprala tú. Pavel, tu hija te esperó y lo olvidaste. Irina, no tengo tiempo. Mañana debo preparar un reporte del viaje de negocios. Por cierto, le comentaba a Pavel que me tomé unos meses para recuperarme y hacer mi disertación. Así que puedo ayudarte y comprar la muñeca de Masha. ¿Lo ves? Olga puede ayudar. No hay que ser tan inconscientes. Acaba de ser operada. ¿Cómo era todo eso? No, yo encantada, de verdad. ¿Te das cuenta? Ahí lo tienes.
Si dices que no, me ofenderé. No, Olga, Olga, está bien, gracias. Por favor, siéntate. Platiquen entre ustedes. Yo iré a dormir. Estoy muy cansado. Siéntate. Relájate. Mientras Isolde esté en el hospital. Señora Mishin. Hola. Hola, querida Olga. Le traje sus galletas de berenjena, las que le gustan, como se lo prometí. Y espero que le gusten. Ajá. Déjalas. Mire, ahí. Se las dejo. Eres la única que se preocupa por mí. Pavel viene, pero se queda poco tiempo. Su esposa viene y no la soporto. Cada que la veo, se me sube la presión. No entiendo por qué dice eso. Irina es una buena persona y también una gran doctora. Sonia, Sonia, mi querida Sonia. ¿Sabías que pensábamos en casarlos? Pero ella se murió antes de poder verlos en el altar. Si puedo ser honesta, he estado enamorada de Pavel desde hace varios años. Maravilloso. Juntas. Podemos cambiar eso si tú quieres. ¿Cómo? Él a Marina. No es cierto. Él solía estar enamorado, pero ahora las cosas han cambiado. Tranquila, ya verás. Te diré qué podremos hacer juntas. Entra, cariño. Quítate el abrigo. ¿Qué haces? ¡No! ¡Oye, así no! Siéntate. ¡Me estás lastimando! ¡Ay, no! ¡Basta! ¡Ya! ¡Así no me gusta! Sabes cuánto te quiero, ¿eh? Casi me da un paro cardíaco. ¡Suéltame! ¡Ay, no! ¡Nancy, espera, no! Ven para acá. Ven. Oh, ay. Quítatela. Quítatela. Oh. Irina, oye, Irina, te juro que no es lo que estás pensando. Masha. Vámonos. Ven, 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 ven. Irina, no lo malinterpretes. Estábamos trabajando. Revísalo. Esto es algo... ¿Y qué es lo que debería entender? ¿Que siempre trabajan así? Hola, ¿cómo estás? ¿Podría dejarte a Masha? Debo ir al trabajo y Pavel está ocupado. Claro, no te preocupes. Nosotras aquí estaremos. Gracias. Vamos, pequeña. Siéntate aquí. Dibujemos algo. ¿Qué quieres dibujar? Dile adiós a mamá. ¿Qué vamos a dibujar? Al abuelo. Al abuelo. Muy bien, corazón. Disculpe, doctor. ¿Sí? Le traje esto. Irina, ¿qué pasa? ¿Por qué renuncias? Por favor, solo fírmela. Ya no es sano para mí quedarme. Le pido que no me pregunte nada. Irina. Querida Irina, cálmate. No debes tomar decisiones precipitadas. Detente. Tranquila, firmaré tu renuncia. Lo lamento.
Lo siento. Creí haber encontrado mi reemplazo. Esperaba verte triunfando como cirujana. Gracias, doctor, por todo lo que me ayudó. No agradezcas, Irina. Hasta pronto. Aquí tiene, señor. Gracias. Hola, dos boletos, por favor. Clase ejecutiva. Con ventana. No importa si son más caros. Traigo a mi hija. La нуэра del general. Parte 2. Pronto llegará el autobús. Hola. ¿Necesitas a alguien que las lleve? Hola. Sí, por favor. ¿Hacia dónde van? Calle Radushnay. Oh, justo voy hacia allá. Suban. Gracias. ¿Nos van a llevar? Eso es genial. Hubiéramos tenido que esperar media hora más. Sube. Mira, una tienda nueva. ¿Hace mucho no venían? 2 años. Creo que tuvimos mucha suerte de encontrarlo en la estación de trenes. ¿Esperaba a alguien? No, no. La verdad es que voy a la estación todos los días por el periódico. Es mucho más rápido aquí que en la ciudad. Muchas gracias. ¿Cuánto le debo? No es nada. Para mí es un placer. Gracias. ¿Lista? Veremos a la abuela. Ven, Masha. Bájate. Permíteme ayudarles. Gracias, no se preocupe. Tiene ruedas. ¿Estás segura? Sí. Mami, si quieres yo te ayudo. De acuerdo. Adiós. Gran ayudante. Tengan buen día. ¡Irina! Ay, ¡hola! ¡Qué bueno que estás aquí! ¡Ella es Masha! ¡Está enorme! Masha, ella es Sveta, mi hermana. Llegaron justo a tiempo. La abuela está preparando la comida. Vayan entrando. Yo iré a la tienda. Te vemos luego. Irina, querida. Ponte cómoda. ¿Quién es ella? ¿Acaso es Masha? Has crecido tanto, tan bella como una muñeca. Abuela, pero yo soy una niña real. Claro, más bella y real que una muñeca. Quítense los abrigos.
Lávense las manos, la comida está lista. Irina, ¿qué es lo que quieres tomar? Ya se me olvidó. ¿Té o café? Mamá, yo un café. Y yo un té. Masha, para ti tengo leche. Sveta fue a comprar pan recién hecho. Me la encontré afuera. ¿Cómo está? Es una buena esposa. Cuida de sus hijos. Nikolai tiene una gran hija. Incluso ahora me dice mamá Antonina. ¿Hola? Sí, aquí están. Irina y Masha. Mi instinto me dice que algo pasó. No me ha dicho nada. Ven con cuidado, ya no te tardes. Aquí te vemos. ¡Ya volví! Toma, cariño. ¿Mamá Antonina? Eso huele a canarios. No desayuné nada. Mejor toma asiento. No se come de pie. Es que no tengo tiempo. ¿Los canarios son aves? Lo que pasa es que mi esposo le dice canarios a las papas fritas. Crujientes y ricas. Crujientes y ricas. Irina, debes conocer a mis hijos. Los más pequeños están en el jardín de niños. El más grande está en un campamento. El jefe de Vlad le pagó la excursión. ¿Vlad sigue trabajando en el autobús? No, ahora es un camionero foráneo. Y casi no nos vemos. Cuando viene a casa solamente come, duerme, me hace otro hijo. Estoy embarazada. Estás loca, Sveta. Él dice que deberíamos tener una gran familia. Así que ampliamos la demografía. Tía Sveta, ¿podemos ver los juguetes? Claro, pequeña. Vamos, te muestro mi cuarto. Vamos, dime qué pasó. ¿Contarte qué? Pues, ¿qué haces aquí? Todo está bien, mamá. Solo estoy cansada. Masha durmió muy mal anoche. Necesito descansar. Y quiero dormir. Entonces ve. Recuéstate en mi cama. Lo siento. Es que busco mis lentes. ¿Dónde los dejé? Mamá. ¿Ah? Pavel me engañó. Supuse que algo así sucedía. Hice todo por él. Después del trabajo, hacia el súper. Recogía a Masha, solo limpiaba y lavaba. Trastes, no descansaba. ¿Y qué hay de tu suegra? Tenía miedo de decirte. Estaba avergonzada. Me trató mal todo este tiempo. Mi niña. Mi pequeña. Lo hecho, hecho está. Mamá, ¿acaso no me escuchaste? Te estoy diciendo que mi esposa me abandonó. Te escuché fuerte y claro. Tu esposa te dejó. Se fue. Eres libre. Había un problema y ahora no lo hay. Lo principal es que no vuelva jamás. Pero me dejó. ¿Y eso qué tiene? Considérate muy afortunado. Viviremos en paz como antes y yo te cuidaré. Con el tiempo conocerás a alguien que realmente te merezca. Un momento. ¿Y quién está cuidando de mi Esteban ahora? ¿Pero de qué estás hablando? Olga lo está cuidando. Ya debo salir de aquí. Ya me siento bien y necesito irme a casa. Ahora lo importante es saber qué hacer en caso de que decida pedir su parte de la propiedad. Siempre pensé que mi suegra
Se acostumbraría a mí y dejaría de meterse. Pensé que ella vería cuánto yo amaba a su hijo. Al principio Pavel me protegía y cuidaba. Al menos el primer año. Luego consiguió trabajo y nunca estaba. Se convirtió en un extraño. Y luego la vecina. ¿Lo había hecho antes o fue esta la primera vez? Debiste perdonarlo, no debiste irte así como si nada. Sveta, ¿de qué estás hablando? ¿Acaso tú lo perdonarías? No se trata de mí. Jamás hubiera permitido que Vlad hiciera tantos viajes si no estuviera segura de cómo es él. Ay, esto está muy mal. ¿Qué es lo que está mal, mamá Antonina? No hay mucho que pensar. Por el bien de tu hija, yo creo que deberías dejar el orgullo a un lado. ¡Basta ya, Sveta! ¿Pero por qué? Si viera lo difícil que es estar todo el día detrás de los niños sin ningún tipo de ayuda. Sé que es el trabajo duro y no se lo deseo a nadie. Esto es lo que pienso. Si no funcionó bien desde el principio, entonces Irina hizo lo correcto. Escúchame. Si te divorcias, yo te ayudaré con eso. Juntaremos los documentos que sean necesarios. Solamente veo un problema, la división de la propiedad. Pero eso, podemos resolverlo. No me interesa nada de él. El departamento es de su mamá. Tienes una hija. Masha tiene derecho a un techo. Estuviste con él más de 5 años aguantando. Debes tener algún derecho. Sveta, Irina tomará sus propias decisiones. A la calle Forest. Sí, sube. ¿Podría apresurarse? Debo estar en el jardín de niños. Claro, no te preocupes. Llegaremos en 5 minutos. ¿No me reconoces? Ahora sí. El que compra periódico antes que todos. Exacto. ¿Vas por tu hija? No, por mis sobrinos. Y las maestras se enojan si llego tarde. Yo acabo de volver de vacaciones. Venía manejando y creí ver una cara familiar, por eso me detuve. Así que tiene la habilidad de recordar caras que vio hace más de un mes. Bueno, es que tú eres una persona muy memorable. Oye, hijo, ¿y ya te llamó tu esposa? No, el que llamó fui yo. Encontré el teléfono de su mamá. ¿Y entonces? Solicitó el divorcio. Me llamo Alexei Gorin. Yo me llamo Irina. Entonces, Irina, ¿tú vienes por gusto o solo de visita? Mi tía se vino a vivir aquí. Ella y Masha vienen de Moscú. ¿Por qué alguien de Moscú se mudaría aquí? Es por asuntos personales. Mismos que no pienso discutir con usted. Irina, yo quisiera invitarte a tomar un café. Tía, tengo mucha sed. Un momento, Andrei. Lo siento, debo irme. Buen día. Con cuidado. Mastica bien, no comas rápido. Ya detente, no soy un niño. Lo siento, solo me preocupo por ti. ¿Y esto qué es? ¿Eh? Un requerimiento. Por el divorcio. ¿En la corte? ¿Eso no se hace en el registro? Sí. No. Estoy muy ocupado. Dije que no. Yo llamo después, maldita sea. Adiós. Mamá, era el padrastro de Irina y me puso algunas condiciones. Y las tuve que aceptar. ¿Qué tipo de condiciones te pone esta mujer? Pues que si rechazo la tutela de Masha,
Lo que harán es rechazar cualquier reclamo de división de bienes. ¡Uy, qué nobles ellos! Idénticos a la aristocracia, míralos. Te estás burlando en vano. Ella tiene todo el derecho de pedir una parte del departamento y la pensión alimenticia. Ya no quiero hablar de eso. Se acabó el tema. ¿Y qué es lo que te preocupa? ¿Que acaso sigues enamorado de esa? Yo no lo sé. Solo olvídalo. No funcionábamos juntos. Bueno, me voy. Tengo que ir a trabajar. Sí, señora Mishin. Hola, ¿cómo está? ¿Yo? No estoy tan ocupada. Sí, claro, ahora voy, no tardo. En 5 minutos. Sí. Café como le gusta. Azúcar, crema y canela. Gracias, querida. Mi presión arterial debe estar en ceros. Gracias. ¿Puedes creerlo? Pavel fue citado a la corte. ¿A la corte? Sí, a la corte, así es. Esta horrible mujer le quiere quitar a su única hija. Por eso debe presentarse a la corte. Él ha sufrido mucho. Hazme un favor. Distrae a Pavel de esto. Yo entiendo bien de qué habla. Es que me encantaría. Pero desde que Irina se fue, ha cambiado. Pavel se volvió demasiado frío conmigo. ¿Y qué esperabas? Era un hombre casado que tenía muchos amoríos. Y ahora es un marido potencial. ¿Tú crees que un hombre que acaba de ser liberado quiere más problemas? Pues no, querida. Si estuvieras casada, lo entenderías. Pero no es así. Las cosas serían diferentes. Así que... ¿qué? ¿Qué debería de hacer entonces? Escúchame bien. Debes hacer todo lo que yo te diga. Adelante. ¿Puedo pasar? Sí, tome asiento. Gracias. La escucho. Necesito un trabajo. ¿Cuál es su profesión? Soy médico cirujano. Oh, ¿y a qué debemos el honor de su visita? Circunstancias familiares. Muéstreme su certificado. Doctora Irina Mishin. ¿Es hija del académico Mishin? No, es mi suegro. Me casé con su hijo. Yo soy Colchina. ¿Irina Colchina? ¿Soy yo? ¿Lucy? ¿Roshina? Sí. Sí, esa misma. Hola. Hola, no nos vemos desde hace 15 años. 16. Exacto. Éramos enfermeras, parece que fue ayer. Eres hermosa. Qué amable eres. Entonces, por circunstancias familiares, te separaste de tu esposo. Así es. ¿Entonces tu esposo tiene el mismo homónimo de Mishin? No, de hecho él es el hijo del académico Mishin. Básicamente, soy la exnuera del general. ¿Dónde trabajabas? En la clínica de Fedorov. Irina, ¿dejaste la clínica y a tu esposo por vivir aquí? ¿Acaso perdiste la cabeza? ¿Qué pasó? Sí, probablemente. ¿Me contratas? Verás, es un pueblo pequeño, solo hay 2 hospitales, no hay vacantes. Y mucho menos para nuevos cirujanos. ¿Todos los hospitales tienen cirujanos de primera categoría? Obvio no, pero ¿qué puedo hacer? ¿Bajarlos al puesto de enfermeros? ¿Bajo qué base? Lucy, ¿hay alguna vacante para médicos? ¿O algún otro espacio? Todos necesitan dinero. Los cirujanos trabajan en varios hospitales. Después de todo, no estamos en Moscú. ¿Y qué puedo hacer? Pues verás, Irina Colchina, debe ser paciente. En uno de los hospitales, necesitamos una jefa de enfermeras. ¿Te interesa?
Lo tomo. Eso es excelente. Solo no menciones que eres cirujana. Ya existe uno ahí. El doctor Savialov ha trabajado ahí desde hace 40 años. Estudió con Fedorov. Pero no tiene una jefa de enfermeras. Se desespera muy rápido. Con los inexpertos y nuevos, todos renuncian. Gracias, Lucy. Debo irme. Estaría bien reunirnos y platicar del pasado. Sí, te llamo. Hola. ¿Cómo estás, Irina? Tú de nuevo. ¿Eres un asesino serial? ¿Me estás siguiendo o espiándome? Por ti lo sería. ¿En serio? No es que te esté siguiendo porque sea un raro ni nada. Solo me interesa conocerte. Y seguro ahora querrás llevarme a mi casa. Sí, adivinaste. Dime, Alexei, ¿Pavel te pidió que me siguieras? ¿Pavel? ¿El futbolista? Por cierto, olvidé decirte. Ayer por fin me divorcié. Así que ahora... ¡soy hombre libre! ¿Por qué no te quedas? Eres un hombre libre. Sí, no lo creo. Mi mamá está sola. Y tal vez no lo sepas, pero mi lugar favorito en el mundo es mi propia cama. Solo ahí duermo bien. Así que, bye bye, gatita. Estoy embarazada. ¿Embarazada? Eso es imposible. Sabes, a veces eso podría ser posible. Fui a una clínica de fertilidad. Mi amiga trabaja ahí. Me lo confirmó. Tengo 2 meses. Justo a tiempo para resolver ese problema. ¿Cuál problema? Pavel, es un bebé. Nuestro bebé. Uh-huh. Oye, no soy Irina. Tengo depa propio. Mi trabajo. Soy independiente. Últimamente la decisión final es mía. ¿Y sabes qué? Una personita vivirá en el mismo espacio que tú. Pero... al final tan solo serás el hombre al que ve de vez en cuando, le trae regalos y finge ser un padre porque no le queda de otra. ¿Ves qué feo suena? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué quiero? Quiero ser la nuera de alguien. Pavel, ¿qué quiero? Quiero casarme. Quiero hijos, tener una familia, un todo. Olga, pero me acabo de divorciar. No inventes. Pavel, no dije que nos casemos ya mañana. Podemos divertirnos un rato más. ¿Cuánto tiempo necesitas? ¿Un día? ¿Una semana? ¿Dos? Tres. Trato hecho. Solo si tu mamá está de acuerdo. ¡Sujétate fuerte, Masha! Sube, baja, sube, baja. Levanta los pies del piso, te puedes lastimar. ¿Cómo están, bellas damas? Hola. ¿Qué haces por aquí? Te estaba buscando. Masha, ve a jugar al arenero. Debo hablar con el señor. Alexei, ayer te pedí que dejaras de seguirme. Acabo de mudarme y encontré un trabajo. Un encuentro más y la gente empezará a hablar de mí. Mañana me presentaré a trabajar. Irina, no quiero que... haz lo que quieras. Pero no te desharás de mí tan fácilmente. Es el destino. Tú lo estás creando. Vale la pena crearlo. Me dijeron que te contrataron en el hospital regional, ¿es cierto? Veo que tienes informantes por aquí. Me presento oficialmente. Soy anestesiólogo del hospital regional, Alexei. Mucho gusto. Entonces eres Irina. Mishin. Así que estudiaste con Fedorov. Lo conozco. Estudiamos juntos en la universidad. Es 2 años menor que yo. Es un hombre talentoso. ¿Dices que fue tu profesor? En cuanto a mí, solo soy el subdirector del departamento. Durante 40 años... Ahora, Irina, te presentaré a los otros miembros del personal.
Entonces, lo que quería mencionarles de la paciente es que... Buenos días. Hola, pajaritas. Quiero presentarles a su nueva jefa de enfermeras. Viene muy bien recomendada. Irina Kolchina, mucho gusto. Shana. Luba. Shura. Gran presentación. Bienvenida a su nuevo empleo. Gracias. Chicas, prepárense. Díganme, ¿cuál es el periodo de vida útil de la ropa y los instrumentos operativos? 3 días. Ya veo. De ahora en adelante, los uniformes deben cambiarse diariamente. Pero... No está discusión. Necesito que mañana lleguen una hora más temprano. La lección que vamos a ver es... uso del instrumental en cirugías. Doctora Kolchina, ¿usted es pariente o algo de Antonina Kolchina? Es mi mamá. Ay, ella era mi maestra. Nos dijo que usted era cirujana en Moscú, ¿no es así? No, se equivoca. Mañana las veo a las 7 de la mañana en punto. Verificaré cómo manejan las normas sanitarias antes, durante y después de la cirugía. El cuidado de instrumentos y el manejo de químicos. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Yo voy a renunciar. No seas tonta. Les diré algo, nosotras somos súper afortunadas. Si Kolchina nos enseña esas cosas, seremos las mejores enfermeras. Ella es famosa. ¿A nosotras qué nos espera? No nos espera nada. ¿De qué hablas? Oye, yo me quedo. Shura, tú también. Mañana paso por ti a las 6. Buenos días, hijo mío. Hola, mamá. ¿Qué te molesta tanto? Que no sé cuál escoger. Querido, para. No hablo de la corbata. Pues mira, parece que... me voy a tener que casar con Olga. ¿Lo harás? ¿Eso a qué se debe? Está embarazada y no quiere abortar. Hazme el favor. Nadie tiene el poder de obligarte a nada. Mamá, eso ya lo sé, es obvio. Pero no soy un patán. Pero ella nunca ha sido de tu tipo. Es que ella me cae bien. Es muy linda. Pero a decir verdad, disfruto mucho la soltería. Doctora Kolchina, ¿ya se va? Nosotros seguiremos un poco más. ¿Qué tal, doctora? Hola. Me da gusto verte. Hola. Bien, Alexei. ¿Cuál es tu apellido? Gorin, pero puedes llamarme Alexei. Entonces, señor Gorin, mañana hay cirugía. Lo veré en el quirófano. Tengo una mejor idea. Veámonos hoy. Conozco un buen café. Déjame invitarte. Hoy tengo prisa. Debo llegar a casa con mi hija. Mañana será mi primera cirugía. Quiero estar lista para ello. A ver, dime, ¿cuál es tu nombre? Bueno, yo me llamo Masha Mishin. ¡Bravo! ¿Cuántos años tienes? 5 y medio. ¡Muy bien! ¿Cuántos años tendrás en 6 meses? Ah, eso es fácil. Oh, la puerta. Debe ser tu mamá. ¡Hurra! Vamos a cenar. ¡Hurra, hurra! Y también... vamos a mostrarle todo lo que escribiste y aprendiste hoy. Hola a todos. Mamá volvió. Mami, mami. Ve a saludarla. Masha. Querida, ya es hora de cenar. ¿Qué hiciste de cenar? Masha y tú comerán arroz y carne al vapor. Carne al vapor. Estoy harto de eso. Pero, amor, no puedes comer algo más con tu úlcera. Lo que necesitas es un gastroenterólogo. Ya fuimos a consulta, pero dijo que requería de una cirugía. Pero Nikolai no quiere. Le da miedo. Yo ya estoy viejo para cirugías. Viviré lo que me quede de tiempo así. Nikolai, ¿qué dices? Eres más joven que yo y tienes mucho por delante. Antonina. ¿Ah? Solo dame un té, por favor. ¿Con hierbas? Pues ya que. Irina,
Por favor, ¿podrías hablar con él? Hablaré con él. Una vez que tenga asegurado todo en el hospital. Mañana tengo mi primera cirugía. ¿Un paciente difícil? No lo sé. ¿Cómo no sabes? ¿Tienes cirujana? Mamá, el doctor Savialov es el cirujano. Yo solo soy la asistente. ¿Qué pasó con mi té? En un minuto. ¿Así? Ay, ten cuidado. Ay, me encanta. Sí, abrázame. Ay, eres un tigre. ¿Babel? Ay. Oh. Buenos días, señora Mishin. ¿Qué tal durmió hoy? Duermes demasiado, ya es tarde. Ah, no hay nada que hacer. Ve al supermercado. Toma aquí, está la lista. ¿En serio? Agua mineral. Le diré a la empleada doméstica que vaya. A partir de hoy, Dasha no trabaja aquí. La despedí. Necesitamos ahorrar. No podemos pagar a una empleada. Menos cuando Pavel es el único que aporta dinero. Usted recibe una gran pensión. ¿Y tú qué sabes cuánto recibo de mi pensión? Anda, ve a vestirte. Pon mi leche de vuelta en el refrigerador. ¿Escuchaste? Muy buen provecho. Gracias. Pavel, tu mamá me pidió ir al supermercado. ¿Qué hago? Me escribió una lista enorme. No debo cargar. ¿Cómo que por qué? Pues porque pesa. Gorin, deme el informe del paciente. Respiración normal, pulso en orden, presión un poco baja. Muy bien. Sutúrelo. Dios, ¿por qué tardaste tanto? Lo siento. Dame. ¿A dónde vas? Yo las llevo. Vete. Te veo más tarde. Adiós. El doctor Fedorov te enseñó muy bien. Eres hábil. Lástima que estés tan grande. Podrías ir a la escuela de medicina y convertirte en cirujana. ¿Qué edad tienes? Casi 40. Como dije, ya estás grande. Aunque todavía te conservas bien. Gracias. Gracias a ti. Lo hiciste muy bien. ¿Quieres un poco? No. Retírate. Cuéntame, ¿dónde estudiaste? Me gradué en la Academia Médica Militar en San Petersburgo. Y después hice mi residencia. ¿La conoces?
Sí, ese lugar prepara a los mejores anestesiólogos. Sí. ¿Y por qué terminaste aquí? Serví en el ejército 2 años. Luego tuve un accidente y fui dado de alta. Y de pronto estaba casado. Se llamaba Lucy. Ella siempre vivió aquí. Me mudé a este lugar, compramos un departamento y a los 2 años rompimos. ¿Y eso por qué? Ella decía que se había casado con un oficial militar, no con un doctor que gana un sueldo mediocre. Luego solo se fue. No sé, ya pasó. Tengo un trabajo interesante. Y por el destino, ¿te conocí? Gracias por acompañarme. Ten un buen día. Adiós, Irina. ¡Mamá, ya llegamos! ¡Lávate las manos! ¡Vamos a cenar! No tengo hambre. Quiero jugar. ¿Quiere ver a Sveta? Está bien, ve. Anda, cariño. Ve con cuidado. No sientas lástima por tu hermana. Ya verás todo el desorden que los niños son capaces de hacer. Me hace feliz verla conviviendo con niños de su edad. ¿Y por qué no hacías algo? ¿Y qué podía hacer? ¿Quién te acompañó a casa? Alexei es anestesiólogo. Estuvimos caminando y platicando. ¿Qué tal, Nikolai? Buen día. ¿Quieres cenar? No tengo hambre. Solo quiero descansar. Vigila la sopa. Nikolai, mañana iremos al hospital a que te revisen. Y no esta discusión. Ya no puedo con la mentira. Estoy harta de esa vieja cuerva. Estoy cansada. Escribe un informe donde diga que tuve un aborto espontáneo o algo. ¡Ya no quiero fingir! ¿No tienes miedo de que te deje? Es un hombre muy guapo, con trabajo y una casa muy linda. No tengo miedo. Soy su esposa. No está acostumbrado a pensar por sí mismo. No puede ni elegir una corbata. Todo hay que hacérselo. Aunque podría enviarte a cuidados intensivos. ¿A dónde? Diré que tienes depresión y que no quieres ver a nadie. ¿Eh? ¿Ahí hay wifi? Claro. Hagámoslo. ¿Qué pasó? Papá se sentía mal. Irina pidió una ambulancia y se lo llevaron al hospital. Por favor, vamos a seguirlos. Sí, no te preocupes. Quédate en la casa con los niños. Te avisaremos cualquier cosa. Vamos, vamos. Todo estará bien. Doctor, debemos comenzar urgentemente. ¿Cómo? Los doctores en turno no pueden operar una apendicitis. Voy a preparar la sala. ¿Doctor Savialov? ¿Está por aquí cerca? Es que la enfermera nueva llegó un paciente. Tenía la presión baja y no permitió que el doctor en turno lo atendiera. Y empezó a operarlo por su cuenta. Y además Shana la está asistiendo. ¿A dónde se fueron? Lo están operando. ¿Y quién carajo está operando? Mi hija.
de mi difunto esposo. ¿Qué hija? ¿Qué esposo? ¿Qué está pasando? ¡Doctor Savialov! Esa mujer Irina Kolchina se atrevió a decir que yo solamente era bueno para operar ratones. Y ahora se encerró en la sala de operaciones y no me abre. Ya llamé al departamento de salud y me dijeron que vendrán en un momento. ¡Abran ahora! Doctor, no puede entrar. La cirugía ya comenzó. ¡Kolchina, abre de inmediato! No se altere. Terminaré y le explicaré. Oiga, todo. Doctor, ¿y si mejor llamamos a la policía? Pediremos una unidad especial para que rompan la puerta, porque si algo sucede, el departamento de salud se volcaría sobre nosotros. Y ahora debo lidiar con el departamento de salud. Es mejor que se vaya a otro lado. ¿A dónde? Para ahí. ¿No conoce el nuevo camino? No. Tome el antiguo. Pero... ¡Doctor Savialov! ¡Doctor Savialov! ¡Espere! Hola. Necesito hablar con Lucy. ¿Se fue? ¿A dónde? ¿Al hospital número 2? Imposible. Ni hablar. ¿Una emergencia en ese hospital? ¿Y qué fue lo que pasó? ¡Ay, ay, 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 ay! Le agradezco su amabilidad. ¡Maldición! ¡Esto se va a descontrolar! ¿Cómo está? Lo logramos. Estará anestesiado hasta mañana. Yo te llamo. Gracias, hija. Gracias. Tranquila, estará bien. Kolchina, a la oficina de Savialov. Gracias. Hijo, yo aquí me quedo. ¿Para qué? Es que... No, Irina dijo que dormiría hasta mañana. ¿Qué harás aquí sola? Vámonos. Ya no se podía posponer esa operación. La doctora Kolchina operó a la perfección. ¿Y quién se cree que es para entrar en un quirófano y operar a alguien? Soy cirujana de primera categoría. Realicé cirugías similares con el doctor Fedorov. Sí, sí, ella está titulada como cirujana. Resulta que tenemos a un idiota que corta gente y una buena cirujana que se hace pasar por enfermera. No me creo esa patraña. ¡Es una jefa de enfermeras! Despida a ese idiota y contrátela a ella. Pero tiene hijos pequeños. No puedo hacerlo. Transfiéralo. Que se vaya a otro hospital y que lave los baños. Sí, y a una buena jefa de enfermeras, ¿dónde la consigo? ¡Donde sea! ¡Hágalo usted misma! Alexei, escucha, quería agradecerte por apoyarme hoy en la cirugía. ¿Pensabas operar al paciente sin anestesia? Podrían despedirte. ¿Por qué lo hiciste? Porque quería trabajar con la gran cirujana Kolchina. Porque estoy... enamorado. Alexei, ahora no es un buen momento para confesarme tu amor. Pero gracias, qué lindo eres. Pidieron. Salvaste una vida. El doctor incluso quiere contratarte como cirujana. Formalmente hablando, ellos están en lo correcto. No debí operarlo, por cuestión de ética profesional. ¿Ética? ¿De qué demonios hablan? Si hubiera pasado en la calle, un hombre está muriendo, ¿y qué? Si hay un doctor cerca, ¿no debe ayudarlo hasta que la ambulancia llegue? Esto fue diferente. ¿Diferente? ¿Diferente cómo? Dime. La obligación de un doctor es salvar Vlad, cariño, la vida. Cállate. Debemos poner una queja. Para probar esta injusticia. Mamá, ¿en dónde la pondremos? Es que antes había oficinas del Partido Comunista aquí. Mamá Antonina, eso es del pasado. Ya no hay Partido Comunista. Lo que hay que hacer es demandar. Sí, la corte estará de mi lado. Pero el hospital... dirá que ya cuentan con una enfermera para asistir las cirugías. Shh, tranquilo. ¡Quiero más pan! ¡Tonterías! ¿Cuánto tiempo estará Nikolai en el hospital? Alrededor de 2 semanas. En recuperación 2 meses.
¿Cómo viviremos? Cuatro bocas hambrientas en una casa. Cuatro más, Nikolai, que va a requerir de una dieta especial. Mañana tengo un viaje. Así que una boca menos. Mi salario más su pensión. Y yo seguiré teniendo más pedidos. Irina puede ayudarme, nos las arreglaremos. ¿Y quién cuida de él en el hospital? Le pedí el favor a Alexei. Él es una buena persona. Así es. Necesitamos prepararle su té a Nikolai. Anda, mamá. Ayúdame. Subordinación. Pero esto es malditos. Vlad, ya relájate. Está bien. A mi amor. Dame un poco más de té. Ya. Colchina, no tienes nada que hacer aquí. Deberías estar presente en la sala de personal. Solo vino a ver al paciente que operó. Su padrastro. Entiendo. ¿Cuándo piensas volver a trabajar? Doctor, por favor, escúcheme. La orden aún no está firmada y ya no hay ninguna plaza. Ya no tiene el puesto de enfermera. La señorita Colchina ya no trabaja aquí. Qué lástima. El señor Nikolai se encuentra bien. Puede ir a visitarlo ahora. Me tengo que ir. Gracias. Vamos. Sí. Apresúrate. Vamos. Sí, vamos. Mamá, es suficiente. No le des tanto. Mejor espera 15 minutos. Hola, disculpen. Doctora Colchina. Hola, Alexei. Déjame presentarte. El doctor Alexei Gorin, anestesiólogo. Mucho gusto. ¿Podemos hablar un momento? Ahora vuelvo. ¿Quién es? Se llama Alexei y estuvo ayudando a Irina en tu operación. ¿Irina fue quien me operó? Sí. Irina. ¿Quieres más? Sí, gracias. Ayer te fuiste muy rápido. No pude decirte nada. Bueno, creo que lo dijiste todo. Irina, quiero dar el siguiente paso, no es broma. Alexei, ya detente. Tengo casi 40 años. Tengo una hija. Hay muchas chicas jóvenes para ti. Yo te quiero. Esto que siento no es solo amor. Cuando te vi por primera vez, no sabía de dónde venías, pero me intrigaste. Y me encantas, de verdad. Esto es una locura. No lo es. Es amor a primera vista. Es el destino. Sé que eso existe. Me sucedió. Pero me hirieron. Y creo que fue para siempre. Bueno, tú tranquila. Hay muchas maneras de curar un corazón herido. Mis heridas no han sanado. Y de hecho, quisiera olvidar esta plática. Ahora, es complicado. Muy mal. Conmigo no te metas. ¿Lo ves? Mira el labial. Rojo. Tu hijo ya perdió la dignidad con una zorra cualquiera. ¡Lárgate de mi casa! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, cuánto miedo! Mi mamá te tuvo miedo toda su vida.
Pero yo no. ¿Ya viste? Yo no soy Irina. Intentan asustarme. Tú y tu hijito. ¿Sabes qué haré? ¡Tu casa! ¡Pronto será mía! ¡Lárgate! ¡Vete fuera, maldita! ¡Vete! ¡Vete! ¡Ahora! ¡Largo! ¡Largo! ¡Taratán! ¡No! ¡Está borracha! ¡La loca esa me atacó! ¡Por favor, hijo, te ruego, ven a casa! ¡Corre, tengo miedo! ¡Ayúdame! Ya dormí a Masha. Fue un torbellino todo el día. Uh-huh. Toma un poco de té. No traes buena cara. Es que he pasado por mucho. Vivo en tu casa, sin trabajo, sin esposo, sin nada, con una hija. Nah. Voy a ayudarte a ti y a la niña. Pero... ¿y Alexei? ¿Qué tiene? Bueno, él te mira de una forma muy especial. ¿De qué forma? Con los ojos muy llenos de amor. Parecía que estaba diciéndote algo serio. Mamá. Dijo que está enamorado de mí. Lucy, no es posible que nos hagas esto. ¿Por qué despedir a alguien sin razón alguna y sin consultar a nadie? ¿Sabes lo que provocaste con esto? ¿Tienes la menor idea de cómo me verán los otros doctores y la comunidad científica? Mi teléfono se llenará de mensajes. Entiendo, doctor Savialov, pero tenemos un código ético que seguir y, como dije, no puedo despedir a Kopstead, aunque insista. En cuanto a Kolchina, usted mismo lo dijo. Un cirujano no debe trabajar como enfermera. Solo hice lo que usted me pidió. Por favor, Lucy, te lo ruego. Antes de que decidas qué hacer con Kostev, asegúrate de dejar a Kolchina como cirujana. Eso es imposible. ¿Pero por qué? Primero, debe presentar una queja, para luego poder reasignar una posición. No estoy entendiendo. ¿Qué queja? Aquí está. Léala. A quien corresponda. La jefa de enfermeras de nombre Irina. Una queja por ética disciplinaria. Ese maldito... ¡Oh, doctor Gorin! Doctor Gorin, lo estaba buscando. Dígame, ¿fue usted el anestesista encargado de asistir al paciente en la cirugía de emergencia que realizó la enfermera Kolchina? Así es. Excelente. A este paso en el hospital, creo que pronto las de limpieza van a operar. Es por eso que creo que es mi deber como profesional informar a la oficina regional sobre lo acontecido, ya que alguien podría hacer esto público. Y no quisiera que este caso fuera ignorado por las autoridades de salud. Pues hágalo. Espere un minuto, doctor Gorin. Verá, es que nuestro hospital tiene muchos problemas con la responsabilidad social. Yo entiendo que el doctor Savialov es nuestro representante, pero es un tirano. Alaba Kolchina. Y es por esa razón que obviamente nadie quiere meterse con él. Le acabo de pedir a una enfermera que levante la voz en la junta disciplinaria, pero no quiso hacerlo. Así de simple. Pero estuve pensando en ti como participante de la... Escúchame bien. Te vuelves a acercar a mí y te mato. ¿Me entiendes? ¿Escuchaste? ¡Seguridad! ¡Seguridad! ¡Quiere matarme! ¡Seguridad! ¡Oh! ¡Seguridad! ¡Deténgalo! ¡Deténgalo ya! Doctor, por favor, deténgase. ¡Imbécil! ¡Llamen a la policía! ¡Ese hombre me quiere matar! Cálmese, hablemos como gente civilizada. ¿Hola? ¿Policía? Policía, vengan, por favor. Al hospital regional, ahora. Se ve lindo, ¿no? Cierto. La vieja cuerva lo llamó. Él llegó corriendo y me pegó.
¿Denunciaste por abuso? ¿Me crees tonta? Claro que no. Fui a traumatología. Me tomaron fotos. Te recuerdo que prometiste ayudarme. ¿Algún buen abogado? Joven, experimentado. Y con dinero. Ya no hay abogados así. Pero encontré uno. Joven, con experiencia, pero no es nada barato. Se llama Kirill Slotnikov. Llámalo. Slotnikov. Suena muy interesante. Conspirativo. Deténgase. Ya métete. Maldita basura. Te arrepentirás. No saldrás. Doctor idiota. Debieron recibir una llamada del alcalde sobre el doctor Gorin. Anton Savialov, director en el hospital regional. Yo soy Lucy Rushina. Oficina de salud. ¿Cómo? ¿Rushina? Sí, así me llamo. ¿Qué pasa? Recibimos la llamada. Agradezcan que no empezamos una investigación contra el doctor. Le rompió la nariz a un policía. Solo puede pasar uno. ¿Sí? Hola. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Estación de policía? Voy para allá, gracias. Me da gusto verte, te lo juro. Ah, vamos. Vístete. Camina. Si por mí fuera, te daría una paliza. Muy bien, doctor Gorin. Ha causado demasiados problemas. Y tuvimos que venir a pagar su fianza. No tenían que pagar nada. Si quieren, puedo renunciar o me puedes despedir. Sí. ¿Por qué no te agrada Irina? ¿A mí? ¿Qué te hace pensar eso? Bueno, es muy obvio. ¿Sabe qué, doctor Gorin? Solo estoy celosa. Hemos sido amigas desde la escuela. Y ahora yo trabajo llenando papeleo y ella se convirtió en una cirujana. Operaba con Fedorov, el doctor aquí presente la estima, y yo jamás recibí ese trato. ¿Lo ve? No entiendo. Lo tiene todo. ¿Nos vamos? Irina, sosténlo bien. Ven, yo te ayudo. Alexei, de nuevo, muchas gracias. No hay de qué. Oye, Irina, quería hablar contigo. Espera un minuto. Yo espero. Ahora vuelvo. Con cuidado. Iré a colgar esto. Ve a sentarte. Iré a la tienda. Toma dinero. Mi bolsa está en la cocina. Si quieres, voy yo. No, quédate con Masha. No tardo. ¿Qué estás haciendo? ¿De qué querías hablarme? Renuncié. Renunciaste. ¿Y ahora cuál es el plan a seguir? Pienso ir a trabajar a Moscú. Si no hay nada ahí, me iré a Europa. Dicen por ahí que un buen anestesiólogo es requerido en todas partes. No es tan fácil, Alexei. Necesitarás validar tu licencia en Europa para conseguir un permiso de trabajo. Irina, yo quiero... Quiero preguntarte algo. Sí, dime. ¿Podrías ir a regar mis plantas una vez a la semana? Claro. Gracias.
Me gustaría que vinieras conmigo una vez que logre establecerme. Alexei, no iré a ningún lado. Mi mamá está aquí. Nikolai aún no se recupera. Masha debe ir a la Irina, escuela. Sabes que este lugar no es para ti. Pero yo adoro este lugar. Tú debes creer en lo tuyo. Logra establecerte y seguiremos en contacto. Muchas gracias por todo, Alexei. Oiga, abogado, le agradezco tanto. Hizo un gran trabajo con todo el tema del divorcio. Bueno, sucede que ese es mi trabajo. Es usted un profesional, escuche. Esta victoria deberíamos celebrarla. ¿En serio? Sí, me gustaría invitarlo a mi casa. Oh. Pasemos un rato juntos. ¿Qué le gusta tomar? Bueno, a mí me gusta un buen coñac. Masha, mi amor, juguemos un rato. Buscaremos palabras. El abuelo nos ayudará. Por ejemplo, yo digo... pepino. Tú dices vegetales. ¿Entendiste? Bueno, pues empecemos. ¿Aguja? Hilo. Muy bien. ¡Excelente! ¿Guantes? ¿Guantes? Para guantes de dos. Eso. Muy bien. ¿Botas de agua? No lo sé. Son un tipo de zapato. Calientes y suaves. ¿No nos entendió? Maldición. Espeta, tranquila. ¿Y cómo me tranquilizo? Es nuestro último pedido y ya no hay más trabajo. Un momento. ¿Una amiga tuya no quería unos vestidos bordados? Así es. Pero luego decidió comprarlo en una tienda. ¿Y me canceló? Tonta. Ya. Debo encontrar un trabajo, lo que sea. Necesito dinero para Masha. Un brindis por nuestro logro. Adelante. ¿Qué te parece el departamento? Es lujoso, el apartamento. Desafortunadamente, solo te pertenece una porción muy pequeña. Muy pequeña. Aunque me gustaría que fuera algo más grande. Incluso me gustaría todo. Y sé que tú podrías ayudarme. Bueno, es... Te lo agradecería. Y yo sé cómo hacerlo. ¿En serio? Excelente. Ya veremos. Excelente. Parece que odias tanto a tu familia política que prefieres verlos en la calle. Me tienen tan harto. ¿Sí? Si mi ex es culpable, la casa sería un cementerio. Porque su mamá se cree de la realeza. Ah. Solo quiere ser adorada. Oiga, señora Mishin, ¿le gustaría estar en un asilo? Pavel, ven de inmediato. Ah, ¿ya estás aquí? Sube rápido. Adiós. ¿Qué te parece si brindamos por nuestra sociedad? Sería un placer. Aunque podemos elegir algo menos formal. Ya era hora. Sí. ¿Sí? Bueno, deberíamos... Hablemos menos. ¿Acaso celebran su victoria? ¡Lárgate de aquí ahora mismo! ¿Se te olvida? La mitad del departamento es mío.
¡Viste eso! ¡Me golpeó! ¡Debes encarcelarlo! Calma, ya. ¡Refúndelo! ¡Tranquilízate, ¿qué estás esperando? Favor. ¡Defiéndeme! ¿Qué haces? ¡Es suficiente! ¡Tranquilos los dos! ¡Soy representante legal! ¡Te prometo que te enviaré a prisión! ¡Ay! ¡Me siento mal! Mamá, ¡ayúdame! ¡Llama a una ambulancia! ¡Ayúdame! ¡Llama! ¡Llama a la policía! ¡Déjate el espera. ¡Oye, ya! ¡Hola! ¡Hola! Quisiera reportar un incidente. ¡Sí! ¿Qué esperas que haga? Hice todo lo posible, pero mostraste tu ego. Lucy, no tengo dinero. Ese es tu problema. Debiste guardar silencio. Estarías trabajando, pero Pokotsev es un hombre vengativo. En verdad no sé qué más hacer. Podrías trabajar en el área de limpieza. No tengo más que ofrecerte. ¿Lo aceptas o lo dejas? Lo acepto. Hija, ¿pero cómo pudiste aceptar? Del equipo de limpieza. Te quieren humillar. Eres una cirujana. Leí que un cirujano debe cuidar bien sus manos. Irina, escucha. Tendrás que trabajar con productos que son muy abrasivos. ¿Y qué más puede hacer? Trabajar en la central de autobuses, como cajera. La que estaba antes pidió incapacidad. No se preocupen por mí. Soy doctora después de todo. Incluso con una escoba, seré capaz de ayudar a los pacientes. ¿Les doy una taza de té? Sí. Yo te ayudo. No, doctora Kolchina, ¿por qué aceptó este trabajo? Cuando el doctor Savialov se entere, se pondrá muy mal y seguro hará algo al respecto. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias a usted que me enseñó tanto. Ahora soy la enfermera en jefe. Y aquí estamos, trabajando. Bueno, tengo que irme. Ok. Puedo ver esto, una cirujana aseando pacientes enfermos. Dígame, ¿cuál es el punto de atormentarse tanto, doctor? Lucy también está muy cansada. Levantaron una queja sobre todos nosotros. Ese es el punto. No han comenzado a investigar. Le dije a ese idiota de Pokonskev y dijo que solamente dejará de lado la queja si se disculpa con él. ¿De qué? Bueno, por dejarlo fuera de la cirugía, por decir públicamente que solo es bueno operando ratones. Él solamente quiere una disculpa pública. Su reputación siempre ha sido nula. A él no le importa nada. Trabajaré aquí y no pediré disculpas. ¿Por qué eres tan orgullosa? ¿Qué te cuesta? ¿Qué puedes perder? Perdería todo. Así de simple. Disculpe, debo trabajar. Qué testaruda. Mi Pavel, ¿dónde te has metido? ¿Por qué no viniste a verme antes, hijo? Mamá, yo estaba en un viaje de negocios. Después del viaje vine directo, ni me rasuré. Pero no puedo estar más feliz de verte. Ahora compraré vitaminas y fruta y vendré a visitarte después. Uh-huh. Eres una mujer fuerte. Uh-huh.
Por favor, comuníqueme con Roshina. Sí, Lucy Roshina. Soy el doctor Savialov del Segundo Hospital Regional. Sí, sí, ella sabe. Hola, ¿cómo estás? Hablé con ella y no aceptó. ¿Puedes creerlo? Sí, hablé con Fedorov y está muy molesto. Dice que es una gran cirujana, que no permitirá esta injusticia. No se detendrá por nada ni por nadie. Esto puede escalar más aún. Debes pensarlo muy detenidamente. Pero bueno, te dejo. Después te llamo. Piénsalo. ¡Carajo! Querido, dijiste que le habían dado 15 días, pero salió en una semana. La corte lo liberó porque su madre se encuentra enferma. Oye, ¿viste el equipaje en el pasillo? Empaqué tus cosas. Tómalas y lárgate de aquí. ¡Zorra de mierda! ¡Detente, tranquilo! ¡Detente! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Te voy no, a matar! ¡Amorcito, ayúdame! ¡Espera! ¡Ya, ya estoy grabando! ¡Ay, suéltame! ¡Suéltame! ¡Te lo juro! ¡No estoy bromeando! ¡Obtendrás cadena perpetua! ¡Suéltame! ¡Te lo juro! ¡Irás a la cárcel! ¿Quieres volver a la cárcel? ¡Porque te juro que te enviaré ahí otra vez! ¡Graba! ¡Estoy grabando! ¡Imbécil! ¡Aquí está! ¡Toma! ¡Toma! ¡Es la mitad que te corresponde del departamento! ¡Tómalo o no verás un centavo! Tómalo y con eso envía a tu madre a un mejor lugar. Al fin la llevaste a la tumba. Firma aquí. Firma que recibiste el dinero. Anda, firma que te di todo el dinero. ¡Sigue grabando! ¡Eso! ¡Grábalo! ¡Que se le vea la cara! ¡Vamos! Armaron todo muy rápido. Traidores. Irina, ofrecer disculpas no te hará ningún daño. Yo apoyo lo que Irina decida. ¿Y entonces ahora qué? ¿Una mujer de limpieza con un salario bajo? Pero, en fin, debemos irnos. Debo acostar a los niños. Sí. Descansa. Adiós. Descansa. Tú también. Irina, deberías disculparte. Nadie te juzgará. Todos te aprecian, incluso los vecinos. Dicen que eres realmente buena persona. Eres amable, comprensiva y cuidas de todos. Irina, ¿cuándo puedo volver al trabajo? En un mes más, Nikolai. Cuando vuelva, demandaremos al Departamento de Salud. Mientras estoy aquí, pensaré cómo armar el caso. No necesitamos demandar. ¿Sí? Hola, Alexei. Sí. Ya regué tus plantas. ¿En dónde has estado? Qué bueno. Ya veo. Sí, llámame. Te veo pronto. Irina, te llamó una chica llamada Galina. ¿Galina? Uh-huh. Ah, Galina. Sí, y me dijo que mañana estará por aquí y me pidió que fueras a la estación de trenes. Aquí, en este papel, tengo el número del vagón. Uh-huh. ¿Quién es Galina? Galina y yo éramos compañeras. Compartíamos cuarto en el campus. ¡Galina! Hola, hola. Estoy muy feliz de verte. Yo también, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Qué haces aquí? Solo pasé a verte, quería saber cómo va todo. Estoy bien, trabajo en el hospital local. Yo también trabajo en el hospital local. ¡Qué bien!
¿Y Clava? ¿Cómo está? No he sabido nada de ella. Clava volvió a su pueblo. ¿Está bien? ¿Puedes creerlo? Y a su padre lo ascendieron a general y Clava ahora está al frente de la oficina de salud. Se dice a sí misma ministra de salud. Disculpen, es tiempo de abordar. En un momento. Oye, ¿ya sabías que Pavel y Olga se divorciaron? Ella se quedó con el departamento y a él lo despidieron. ¿Cómo está Isolde? Está en el hospital, tuvo un infarto. No pudo con el estrés. Por favor, es hora de bueno, subir amiga, al tren. Ya debo irme. Bye bye. Está bien. Pero me llamas si Gracias. Necesitas algo. Gracias, Galina. Disculpe, ¿en dónde puedo encontrar a Irina Kolchina? Puede ir a buscarla en la sala del personal. Seguramente ahí está. Por allá. Gracias. Hola. ¿Puedo hablar con Irina Kolchina? Pavel. Irina. Pues nada. Encontré tu dirección. Perdón por venir sin avisar. No sabía cómo acercarme. Bueno, pues ya que estás aquí, siéntate. ¿A qué viniste? Vine por ti. Irina, te quiero de vuelta. No, Pavel, esto no va a funcionar. ¿Y tu mamá cómo ha estado? Ella tuvo un infarto. Está en el hospital. Se nota que quiere decirme algo, pero solo murmura. No puedo con eso. Me da miedo verla a los ojos. ¿Tú eres doctor? No soy doctor cuando se trata de mi madre. Irina, dime qué opinas de esto. Quiero enviarla a algún lugar. Estoy totalmente de acuerdo. Pensemos a dónde. Gracias, Irina. Perdóname. Lo echaste a perder todo. La vida de todos los que te amamos. Masha nunca tuvo su muñeca y yo nunca. Tuve tu amor. Lo siento. Oigan, niños, no griten tanto. Caramba. ¿Dejó a su madre sola?
Hiciste lo correcto. Qué bueno que lo echaste. Si Vlad lo hubiera visto, le hubiera partido la cara. ¿Cómo puede estar sola en el hospital? Nadie la visita. Definitivamente no se merece esto. Ay, ya cálmate, Madre Teresa. ¿Acaso ya olvidaste todo lo que te humilló? Aún así no se lo merece. En fin, Alexei me llamó de Moscú. Le ofrecieron un trabajo en un hospital. También necesitan un cirujano ahí. Me pidió ir con él. Deberías ir. Deberías ir. No lo pienses demasiado. ¿Y quién cuidará de ti? Estamos todos juntos. Puedes contar con nosotros. ¿Lo ves? No te preocupes. Masha puede vivir con nosotros. Mientras tanto, te estableces y luego te la llevas contigo. Aún no lo he decidido, pero lo pienso. ¿Y cuándo se va a Arkhangelsk? Pasado mañana. Llámalo. Y mañana toma el primer tren a Moscú. Y visita a tu ex-suegra y ve si necesita algo. Tal vez tú podrías ayudar. Toma, recibí mi pago. Con esto alcanzará para el boleto. Y por primera vez, Irina, no lo pienses y vete. Gracias, Nikolai. ¡Ah, cochina! Quería invitarte un té. Finalmente convencí a Lucy de que escribiera una carta respondiendo a la queja del bastardo ese. Concluyó en que eres cirujana, tienes licencia y el derecho de operar. Le agradezco. Gracias por todo. Vine a decirte que pienso retirarme. Y ahora quiero trabajar por mi cuenta. Ah, y pienso cederte mi lugar. Trabajaré hasta fin de mes y después me iré. Doctor Savialov, Alexei Gorin me llamó. Le ofrecieron trabajo en Arkhangelsk. Hay una vacante para cirujano y me iré para allá. Eres una buena mujer, Colchina. Lástima que te vas. En caso de que decidas volver al hospital, estaré complacido. Gracias por todo. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Por qué no estás en la estación? Mamá, el doctor Savialov vino a ofrecerme su puesto. ¿Debería quedarme? Vete. Alexei te espera. No pierdas tu felicidad. Tengo miedo de equivocarme. Él es más joven que yo. Que sea más joven no es un problema. ¿Sabías que tu padre era mucho más joven que yo? Nikolai también lo es. Vete. Dame eso. Hola. Hola. Gracias. Oye, gracias por venir. No seas tan formal. Aún así, muchas gracias. Menos mal que el tren llegó a tiempo, porque tengo mil cosas que hacer. Yo también tengo algo que hacer. ¿Por qué no dejamos tus maletas en el área de resguardo? Y a las 5 nos vemos en la entrada. ¿Te parece bien? ¿Eh? De acuerdo. Señorita. Gracias. Un placer. Hola. Soy yo, Irina. Le traje todo lo que le gusta. Un litro de yogurt, también leche, y su queso favorito. Señora, tranquila. Le prometo que haré todo lo posible por sacarla de aquí. Solo debe mejorar. Irina. Mucha.
Señora Mishim. Señora Mishim, ¿me escucha? Señora Mishim. ¿A dónde va? Nina, hola. Ay, hola, Irina. ¿Se encontrará Pavel? Ay, es que han pasado tantas cosas. Pavel, en un arranque, asesinó a Olga. ¿Qué? La asesinó. Pavel apareció de la nada. Entró al departamento. Abrió la puerta y vio a Olga ahí con su amante. Bueno, con su abogado. El investigador que me cuestionó dijo que Pavel empujó a Olga. Ella se cayó y se golpeó y después se murió. De hecho, venía a verlo. Su mamá acaba de morir. Disculpa, debo irme. Alexei. Ah, finalmente. Dame tu pasaporte, compraré los boletos. Lo siento, no iré contigo. Debo quedarme en Moscú unos días más. ¿Qué ocurrió? Mi ex-suegra murió y alguien debe enterrarla. ¿Y no tiene más familiares? Sí tiene. Pero su único hijo fue arrestado. Bueno, quédate. ¿Cuándo volverás? Lo que pasa es que no iré contigo. Al terminar, volveré al pueblo. Pero ahí no hay nada para ti. Savialov se va a retirar. Me ofreció su puesto. ¿Viniste solo a decirme esto, Irina? ¿Solo por eso es que estás aquí? Vine a verte y... a saber si te amaba. ¿Y me amas? Una cirugía brillante. Felicidades. Te lo agradezco, Sergei. Es una mujer arriesgada, doctora Kolchina. Quien no se aventura, pues no gana. Bueno, podríamos ir a brindar por eso. Doctora Kolchina, prepararemos a Sorokin para mañana. Ya llegaron sus resultados y están normales. Vamos a prepararlo, encárgate de eso. Pero no olvide que Antón quiere asistirla en la cirugía. Shana, debes escuchar. Justo iba a decir que Antón no asistirá a la operación. Lo siento. ¿Quieres un anestesiólogo? Alexei. ¿Pero y tu trabajo? Eso no lo necesito, sino a ti. Sabes que no puedo vivir sin ti. Si no me respondes que sí, me pararé frente a la puerta y no te dejaré salir.
Te lo juro.